Probando. Ah, ya. A ver, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, probando. No me escuchaba. Ya está, ya está, ya está. Aquí andamos ya con el stream. Vamos a continuar. Pero hay noticias malas, ¿vale? Sé que no es bueno empezar con malas noticias, pero hay malas noticias y hay que comentarlas. Primera mala noticia, no se guardó. O sea, ayer nos cargamos a esta gótica de acá y ya. Pero, ¿qué crees que pasó? Que no se guardó todo lo que hicimos después. O sea, matamos a esta morra, salimos de la habitación, nos pasamos por acá abajo y ves que pusimos esta pieza, ¿no? La máscara esta. Entonces no se guardó a partir de ahí los puzzles, ¿no? Exactamente. No sé por qué, pero no pasa nada, ahorita lo volvemos a hacer. Y otra cosa, pero ahorita eso la voy a comentar un poquito más después. Ahora voy a hacer esto rápido y ya estuvo para probar. Digo, esto ya lo hicimos. Ya en teoría me lo tengo que saber. Aunque no sé exactamente por dónde fuimos, ¿eh? Eso es una realidad. Porque nos conseguimos un ojo. No me la creo. ¿Sabes qué voy a tener que hacer de nuevo? Voy a tener que hacer de nuevo lo de las fogatas de ayer. Otra vez lo de las fogatas, empujar las fogatas. Otra vez voy a tener que hacer lo de las fogatas. No me la creo. Se ve bien, sube. A ver, un buen momento. Voy a verificar que se vea bien. Creo que sí se ve bien. Y voy a aprovechar para prender el bot, que no se me olvide. Prendo el bot. Ya lo prendí. Ahora, one moment, ¿eh? One moment. Ah, no me sale que esté transmitiendo, what? Pero Facebook. Cari, cari, gracias por el like, lo de las Cari. fogatas. Ya, No me la ya. creo. Olivia, 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 hola, hola. No me sale que esté streameando en vivo, ¿eh? Oh my god. Oh my god. A ver, one moment. No me sale que esté en vivo. Sí estoy en vivo, ¿no? Sí. Ahí se ve el mouse como lo estoy moviendo en diferentes cosas. A ver. Es que se me bugueó el mouse, ¿eh? No me la creo. Todo me pasa ahorita. A ver. Bueno, pues nada. Vamos a continuar. Decía. Sí, me está llegando la notificación. Sí. No sé por qué, no sé por qué. A mí no me parece que esté en vivo. Pero bueno. A partir de hoy, hemos perdido todos los streams que había hecho yo. Ya no tenemos absolutamente ninguno en la página. Solo están algunos que Facebook decidió dejar. Esta es una mala noticia. Es algo normal que tenía que pasar. Porque así son las nuevas normas de Facebook. O sea, los videos en vivo caducan después de los 90 días, ¿vale? Entonces, ya todos los otros llevan casi un año. Entonces Facebook ya me había avisado que iba a proceder a eliminarlos porque ya caducaron. Entonces, pues nada, nos quedamos sin esos recuerdos. Me duele, pero ni modo. Así es la norma de Facebook. Y pues bueno, nos quedamos sin los streams pasados. Ya, hay otra cosa, Kakari, que lleva de llegar. No se guardó el avance de ayer. No sé por qué.
Lo bueno que no hicimos, o sea, a ver, o sea, se guardó la mayoría del progreso, ¿vale? O sea, no tengo que hacer todo de nuevo. Pero, aquí había granadas, ¿no? Para romper eso. Pero voy a tener que hacer de nuevo lo de... Ah, caray, las granadas. Ah, caray. Ah, acá está. ¿Otra vez tú? Pensé que estaba muerto. Voy a tener que volver a hacer lo de las fogatas de nuevo. Y entonces no me las creo. Ayer me costó mucho. Me costó mucho, pero creo que ya sé cómo hacerlo. A ver, granadita. Vámonos. Antes de que vuelen mil pedazos yo. Y ahora tenemos que quemar esto de nuevo. No me la creo. A ver. Otra vez vamos a batallar con este. Creo que esto va a ser más fácil si lo hago en control. No, en control va a ser un asco. En control va a ser todavía más asqueroso. Oh, caray. Escuché que me querían abrir la puerta. A ver, ahí, ahí. Ahí está, ya se prendió. Bueno, por lo menos en esa no tardamos tanto. Ahora, esta la tengo que empujar. Creo que me tiene que salir ya rápido. A ver, ayer lo intenté mucho. Ya está, la primerita. Las hubieras guardado y subido a YouTube. Es lo que voy a hacer, ¿eh? Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer, pero no sé, me sabe feo nada más subir el directo así. Lo suyo sería recortarlo y subirlo lo mejor. Pero eso es mucho trabajo y no tengo tanto tiempo para hacerlo, ¿eh? Pero sería lo suyo. Dale calor, papi. Así vemos más a la mamu vampira. Sí. Claro que sí. Hola. Gracias por las 15, 14 estrellotas, güey. Dale calor, papu, así vemos más a la mamu vampira, sí. Ah, caray. Me cambiaron la voz del bot. Así no la recordaba. muchas gracias por las 14 estrellitas, güey. Pero espérame que ya me encerraron aquí unos elfos. Ay, no me la creo. Que aquí me pueden matar, perfectamente. Uy, no me la creo. ¿Esa es mi voz? ¿Cómo no? No, no, ¿cómo va a ser tu voz, güey? No tengo medicina, ¿no? Así tengo. ¿Pero por qué tanto bicho aquí de repente? No había tanto bicho ayer, ¿eh? Ayer no había tanto bicho. Esta cosa es... No, 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 no. No, no, no sé qué onda. Según yo, esa no era la voz del bot, ¿eh? Pero, o sea, no me molesta, pero... O hace tanto que no la escucho, que ya se me había olvidado, lo más seguro. No, por aquí no es. Es por... A ver, vamos a ver el mapa. Acá. ¡Hala! Pozo de rojo es porque ya lo exploramos, creo. A ver, déjame verifico. Sí, rojo es explorado. Sin explorar es este... Ah, no, rojo es explorando, entonces todavía falta por descubrir cosas. Lo más seguro es que sean cosas, por ejemplo, como estas cosas. Notas o cajas que me salté un montón ahorita corriendo. Es que si me pongo a pelear con cada vato, nunca acabamos, ¿eh? Y esto ya lo habíamos hecho ayer. Entonces tampoco quiero que se ponga pesadito. Pero ahora para encontrar la salida, ¿eh? Para encontrar la salida. Acá está, oye, agradecido con el de arriba. Daniel Spitia, hola, hola, bro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Ah, no, por aquí no era. Por aquí llegaba y era por esas escaleras, pero no tengo ni idea de. A ver, será simplemente rodear, ¿no? Simón, ya estamos. Yuja. A ver, esto ya lo hicimos ayer, y ya sé, y hoy en teoría matamos otra gótica. Según yo. Según yo tengo entendido que hoy matamos otra gótica. Es que en este juego no hay guardados. O sea, para encontrar una máquina esta de guardado. Tengo una ganzúa, sí tengo. Tengo balas de francotirador. Pero no tengo el francotirador. Sepa dónde se consigue. Oh, ángel de madera. Vale. No sé. Oh, a lo mejor. Bueno, ya no, ya no, ya no. Porque si con ese ángel de madera, a lo mejor si no gastaba la sangre de virgen. Uy, ponta la gorra.
¿Ves? Ahí Acá está. está la morra. ¿Para dónde tengo que ir? No, me interesa pelear con esta morra ahorita, ¿eh? No me interesa. Que te salga la gótica cuando vayamos a Tetela. No, por favor. No, por favor. A ver. Le dimos la vuelta nada más, ¿eh? Pero no sé si me venga siguiendo. En teoría, no. Quiero salir, pero no me acuerdo por dónde se sale. Por aquí definitivamente no es. Mira, aquí viene esa morra. Es por allá, creo. Acá enfrente. Esa morra no la puedo matar, ¿eh? No le puedo hacer nada, está mamadísima. Ay, no es por acá. Ah, es por acá, es por acá, es por acá. Nice. Acá hay un montón de bichos, ¿eh? Voy a pasar de ellos. Y tengo que buscar una. Esta puerta creo que es. Esta puerta es la que necesito para irme a dar con la gótica. Ayer me salté esta puerta, pero revisé. Tú dices que no, pero seguro el Ariel. Sí, no, hombre, ese Ariel tremendo, ¿eh? Ese Ariel, claro que sí. A lo que se mueva. A ver, aquí les vamos a echar un 1v1, ¿eh? Vamos a pelear contra una gótica. Déjame ver si puedo hacer balas o algo así. Puedo hacer balas, puedo hacer balas. Voy a hacer de escopeta, porque creo que es más necesario. No puede ser, no puede ser. Ay, hubiera comprado medicamento. Bueno, ya ni modo. Por fin has venido a verme. No, no quería venir a verte, ¿eh? Hace ¡Oh, fluido larguito. químico! Sí. Vamos a comprar el. Vamos a crear el medicamento. Que ya me empezó a pegar esta morra. Estas morras solo se mueren con aire. Así que tenemos que encontrar una ventana o algo así para romper. Pero no hay nada. No me la creo, no me la creo. El techo, el techo, el techo, el techo. No se rompe. No se rompe, no me la creo, no me la creo. Muy mugres bichos, ¿eh? No me la creo. Me va a morder. Esta morra recién estás jugando el villaje. El village, sí. Es la primera vez que lo. Recién lo estoy jugando. Uy, tenemos que abrir esto. Oh, sí. Solo así le hacen. Solo así le hacen daño a las balas, ¿eh? Tiene que haber una corriente de aire. Se arrincó, ¿no? Ay, no tengo balas, ¿eh? Okay. Mi pistola, nice. Oh, se está cerrando, se está cerrando. Tengo que volverlo a abrir. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Ponta la morra. Acá está. ¿Por qué haces esto? Ay, FPS, ¿eh? Los FPS se mueren. Hace mucho frío. Se va a volver a cerrar, ¿eh? No, tengo que volverlo a abrir. Dale, dale. Voy con la escopeta, yo creo. ¿No me quieres? No. No, amiguita. No, ¿Ya se está muriendo? Ya se murió. Morir. ¡Ay! Se murió más rápido de lo que pensaba, ¿eh? Se murió más rápido de lo que pensaba, la verdad. ¡Qué asco de bichos! Trozo cristalizado. Ese es el cuerpo de esta morra. Esa se la vendemos al duque. Se la vendemos al duque. Creo que aquí. Empezó de tóxica, sí, ya. Ya empezó de típico, empiezas a pelear y se pone a llorar para ganar la conversación. Así la aplicó esa, ¿eh? Pues ya está. Tenemos. Ah, esta puerta es nueva, ¿no? Hola. Sí, esto es nuevo, esto es nuevo. A ver, municiones. Se hace saber que el pintalabios de Nuestra Señora ha desaparecido. Se ruega a quien lo encuentre que lo deje en el baño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor. Su asistente. El labial este lo encontramos de como en el anterior stream. ¿Ya lo vas a empezar a subir a YouTube? Yo creo que sí, ¿eh? El buenero se infló mucho. Sí. Muchísimo. Se infló mucho. Ahorita vamos a ir a verlo para venderle cosas. Que lo dejen en el baño, dice. Tenemos el labial de esta morra. Lo tenemos en objetos clave, según. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? No, no lo tenemos. ¿Saben por qué? Porque ayer no se guardó. No se guardó lo que hicimos. Se perdió. Y la cam está F, desde ayer se murió. Pero si no mal recuerdo, es que ayer agarramos el labial este, pero estaba en su castillo. Estaba en su cuarto. Creo que este es su castillo, ¿no? No, este no es. Es que ayer agarramos el labial, pero no se guardó. Bendito juego que no guardó.
Y justo lo cerré porque decía guardando y dije, ah, pues ya. Y que no guarda. Pero a ver, creo que sé dónde está. Tenemos que ir a su castillo simplemente. Uy, pero no sé dónde, no sé cuál es su castillo, ¿eh? No sé cómo llegar. A ver, vamos a probar en todas las puertas. Este no es. Estaba en taburete, sí, estaba en un taburete. Es igual, el 4, 4 revive después de darle un disparo a la cabeza. Ojo, así es como la vista ahorita. Sí, Simón, sí. Recuerdo que está en un taburete, pero es que el problema es que tenemos que encontrar el edificio donde está. Aquí no es. Y no, no sé en dónde está el edificio. ¿Es este? No, este es donde venimos, ¿no? De hecho. No, sí es este, sí es este, sí es este, sí es este, sí es este. Estaba en un taburete como de ese estilo. Estaba por acá, ¿no? Acá, estaba acá, estaba acá, estaba acá. Ahí está. Ya está. Finchi que no, no guardó. No, no, todo tranquilo, ya. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos. Estaba fácil, nada más era encontrar el castillo. Nada más había cuatro puertas, entonces no era tan complicado. Entonces ahora tenemos que ir al baño, parece ser. Pero ¿cuál baño? Acá hay un baño. Ese es el sótano que abrimos con. Eso es todo. Sí. Aquí a lo mejor tenemos que dejarlo. Cuenta como baño, ¿no? A ver, para mí cuenta como baño esto. Esto estaba allí, esto era una piscina. Era un jacuzzi. A ver. ¿Dónde está? Pintalabios. Un enorme pintalabios rojo lo encuentra en el castillo de Dimitro. Examinar. A ver, no, no creo que tenga nada del otro mundo, ¿no? No, no tiene ningún mensaje subliminal ni nada. No, pues vamos a buscar el baño. A lo mejor era en el otro, justo en la otra habitación. En el otro castillo, en la otra sala o sección, como quieras verlo. Pero no estoy seguro. A ver. Básicamente donde encontramos la nota, a lo mejor ahí es. A lo mejor ahí es. Madre mía, cómo anda mi silla, ¿eh? Hoy no se quiere quedar quieta. A ver. Era por acá y a la izquierda, digo a la derecha. Para acá, matamos a esta morra. Y estaba por acá la puerta, ¿no? Acá está. Esta puerta. Y decía algo de un baño. Un baño en esta habitación. Ah, mira, eso está cerrado a abrir. A ver. Hola. Ah, era la puerta que estaba cerrada por dentro, ya. Vale, ahora tengo acceso directo desde acá. La máscara de la felicidad. Vale. Tenemos 3 de 4 máscaras, ¿eh? Aquí se escucha como pedos. ¿Cómo pedos? ¿Cómo? A ver, interactuar. Que suenen las 5 campanas. Eso huele a puzzle, ¿eh? ¡Holo! Ya estamos con mecanismos. Madre mía, la silla, ¿eh? Madre mía. Ah, mi silla que se cae. Sí, puede ser, ¿eh? Sí, son así. Esto ya huele a puzzle, ¿eh? Pero. De momento, a ver, de momento voy a romper esto. Porque me cago. Mira, aquí hay balas. Justo lo que estaba buscando. Nice. Ahora, esto quiere decir algo, ¿eh? Que suenen 5 campanas. Aquí no hay campanas. No creo que sea nada de eso. Esto se ve que puedo romperlo, ¿eh? Nice. Que se ventile. Porque si nos salen más bichos, con eso se mueren. No, pues parece que aquí no hay nada más por hacer. Creo. ¡Oh! Ahí va una campana. Ahí va una campana, ¿la ves? A lo mejor tengo que darle. Ahí está. ¿Sí le di? ¿Se prendió en fuego? ¿Va a explotar o algo así? ¿Crees? Hola. Se abrió algo, ¿no? Escuché que cayó algo. ¡Oh! Ahí está la otra campana, mira. Vale, son campanas, entonces sí, vamos dos. ¿Y las otras? ¿Acá hay otra? Cuatro. Cinco. Ya está, ¿no? Una, dos, tres, ah, no, cuatro. Nos falta una campana.
Una campana. ¿Dónde está? Nos falta una campana. No la veo, Me pueden ser de todos los tamaños, por lo que parece, Así que relajados. Una por ahí. Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Ya son 5. Ya están sonando. ¿Y ahora? Algo se está activando, ¡Hala! ¡Hala! Un pasillo secreto. Hola. Hola. A ver, one moment. Madre mía. Voy a ver si puedo prender la cámara, Un segundo. Porque la cámara desde ayer está muerta. Se está muriendo. Pero vamos a ver si revive. Yo creo que si le echa ganas, todavía puede vivir la cámara, Por favor, cámara. Por favor. No se conecta, No sé qué es que no conecta. La tengo conectada, pero no conecta. A ver, creo que ya conectó. No conectó como me gustaría, porque conectó por Wi-Fi. Y creo que por Wi-Fi no jala, Pero a ver. 720. Ojo, un éxito. Fabricio Ramírez, hola, gracias por el like. Muchas gracias. Justo estoy activando la cámara, a ver. Un momento, please. One moment. No hay estrellita, sorpresa, tranquila, sea tranquila. No pasa nada, sube. Gracias por compartir. Ahí está ya. Ya jaló la cámara, Ya jaló la cámara. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto podrá vivir la cámara, A ver, es que se traba, Se traba. Martínez, soy gracias por el. Bueno, la voy a dejar así trabadita. No pasa nada. Ya, si se traba, pues ya ni modo. Así, aguántenla. Sopórtenla un momento que se le vaya la señal. A ver, esto es para subirlo, ¿no? Cuando está marcado así de amarillo, es porque tengo que romperlo o hacer algo. Con esa cinta amarilla. Verás cómo me sale ahorita el bicho este aquí. No, no me sale. Esos jarrones hay que romperlos. Daniel Spitia, gracias por compartir, bro. Muchas gracias. ¡Ojo! ¡Ojo! Eso no, eso es un chancro, Que se vaya a checar ese chavo. Hierba y mapa del tesoro. Ay, no lo vi bien. Decía dungeon, o sea, una cueva, vaya. A ver. Mapa del tesoro. Dungeon, en la cueva. Tesoro. Ok, di ala. Como la morra española de los TikTok. Hoy quiero hacer vídeo. ¡Ojo! Jaja. 2 horas como ayer. 2 horas como ayer. ¿Quieres que me aviente? ¡Hola! 2 horas como ayer. ¿Me quieres extorsionar? He oído rumores acerca de algo llamado la daga de las flores de la muerte. ¿Está en alguna...? Ah, ese es el tesoro, lo más seguro. La daga de las flores de la muerte. ¿Está en algún lugar del castillo? Parece ser una antigüedad de la Edad Media, impregnada con una mezcla de venenos procedentes de todo el continente. Se dice que fue construida para matar demonios y monstruos. Edu Acosta, hola Edu, gracias por tu like. Hoy quiero perrear, ojo. Es fascinante, pero nadie sabe dónde está. Es el tesoro, Pero es que no conozco a la morra esta española... Que dice ala. O sea, he visto el meme, pero no he escuchado cómo lo dice. Tremendo rifle. ¡Holo! No hay espacio en tu inventario. No me la creo, no me la creo. No hay espacio en mi inventario. ¿Cómo no va a haber espacio? ¿Cómo? No, es que no hay espacio, efectivamente. No me la creo. A ver, es que todos esos huecos. A ver. No me la creo, hay que acomodar el inventario, No lo puedo acomodar. Mover con shift. A ver, creo que si lo acomodamos. ¿Qué es esto? Hola. ¿Lo tiré? No. Creo que si lo acomodamos. A ver, espérame, que no sé cómo moverlo, Ah, girar con el espacio, vale. Aceptar. Si acomodamos el inventario, creo que tenemos, ¿vale? Creo que da. Creo que da. Pero hay que acomodarlo. Qué riflesote, sí. Espero que así mate, la verdad, porque si no, no va a decir. Es que la escopeta ocupa 20 espacios, ¿qué le pasa?
¿Qué le pasa a la escopeta? Vale, a ver, en teoría así tenemos espacio, ¿vale? Según yo. Ah, ya. No, no. ¿Pero por qué no? Ah, la que ocupa es que ocupa 20 espacios el franco, ¿eh? Pero el suyo es un riflecillo. Más respeto, más respeto, más respeto. No se puede, no, no, no se puede, banda. Vamos a tener que tirar algo. Y muchas cosas en realidad. O podemos ir con el gordo. Podemos ir con el gordo a que nos venda lo que sabe vender. No me la creo. Oh, puedo tirar la granada. La granada en realidad no la necesito. Pero el franco este es necesario, ¿eh? Voy a tener que regresar. Voy a ir con el gordo. Voy a ir a comprar. Más respeto a los poderosísimos 2 centímetros. 2 centímetros. Tremendo poderoso. Tremendo titán. ¡Hala! ¡Me voy a matar! No me la creo. Bueno, no me hice daño. Y va. Y sí, vamos a ir. Vamos con. ¡Ey! Acá había hierba. Nice. Algo le sabe a Daniel, ¿eh? Los exhibiste en su propio stream. A ver. ¿Por dónde venía? Es que luego para regresar por acá. Vale, creo que sé regresar, ¿vale? Creo que sé regresar. Pero el problema es que. Bueno, creo que también me acuerdo más o menos dónde está el gordo, el duque. Creo que lo recuerdo. Sue, la conozco desde atrás. ¡Ojo! Lo conozco desde atrás, sí. A ver. Estaba por acá, creo. Acá en esta entrada. Acá. Y luego nos tenemos que entrar por la sala principal. ¿Hasta cuándo vas a seguir cabreándome? Deja de molestarme, bicha. La traigo atrás, ¿eh? La traigo atrás. Creo que pasaron cosas entre Dan y yo. Que sí, la verdad que sí. Acá, hijo. Hola, Hola. hola. Tengo algunos cachivaches nuevos. Espero tener dinero, la verdad, ¿eh? A ver. ¿Desea comprar algo? Necesito espacio en mi inventario. Tengo bien poquito, pero le podemos vender los cráneos de cristales que hemos conseguido. El trozo cristalino. Tenemos dos. El ojo celeste no se lo vamos a vender porque es un objeto clave. Entonces, no. Con esto bastará. Ya estuvo, ¿eh? La Cari tiene razón, sí, tiene razón. Esa es demasiada información, pero me agrada el chisme. Cuenten más. Por favor, échele un vistazo a mis A ver, acá está. Espacio No adicional. creo la espalda del hombre para llevar un peso, pero ¿para qué quiere cargar con más? ¿Esto? ¡Hala! Es una pulserita para la. Vale. Cuestan 0 pesos, yo me lo llevo, ¿sabes? Son colgantes para las damas para que sean perrones. El chisme es mi pasión. A ver, ¿qué más? Tenemos dinero, ¿eh? Podemos comprar más cosas, pero yo creo que vamos a ahorrar. Vamos a comprar unas balas. Ya veo, algo más. Tampoco. ¿Pero cuántas balas son? ¿Es una, literal, una bala? ¿O es un cartucho de bala? Porque si una bala 150, medio timo, ¿no? Creo que era una Hasta la bala, ¿eh? Era próxima. una bala. Bueno, ahí tengo más espacio, a ver. Ya. Ahora sí vamos por el francotirador. Toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida Sí. por alguien como tú. Sí, ya me cargué a sus hijas, la verdad, ¿eh? Pues sí, ellas. Espérate. Que se corte las uñas, banda. No me la creo, ya llegó la tóxica. Ahí está, mírala. Vámonos. ¿Aún tienes tu cabello largo? Dan ganas de. Sí, todavía lo tengo largo. Todavía lo traigo largo, largo, largo. ¿Yo, Eje, me saludas? No. No. No es cierto, sí, un saludo a tú. Se puso medio turbio el Dani, ¿eh? Dice, Dani, hay que acusarlo con su mujer. Yo creo que va a querer, ¿eh? ¡Hala! Va a querer. Según yo, aquí había balas, pero no sé si las recogí. A ver, en teoría. Creo que era por acá. Por esta puerta. Escucho gente. Yo ya llegué tarde, tenía la clase, no te preocupes, bro. El chiste es que ya llegaste, yo humilde. Aquí anda una morra, le estoy escuchando. Era por acá. Ándale, ya llegamos. Retubio el Dani, sí, le subió, pero la temperatura. Hace calor, ¿eh? Hace calor ese Dani. Es que aquí donde vivimos, uff. Uff, calorón que hace. Tenemos como 7 balas de franco, tampoco es mucho y no sé para qué lo vamos a ocupar, la verdad. Porque estás tú que me voy a poner dados de francazos a alguien que tengo a 2 metros, ¿sabes?
Luego tenemos que ir por el tesoro, que sepa la bola dónde está, ¿eh? A ver, rifle, ahora sí. A ver, ¿qué tal? No me la creo, esto es un franco, en serio. ¿Alt? A ver, de franco no tiene mucho, ¿eh? Literalmente creo que es lo mismo que apunta mi pistola. Creo que sale igual. Vamos a acomodar esta porquería, a ver. Vamos a acomodar esta porquería. Porque luego hay problemas por el espacio. Ahí que se quede este. Esta vamos a ponerla por acá. Momento acomodar, ¿vale? Momento acomodar. Pues que no, ¿cómo se acomoda? Ahí está. Lo hacían más intuitivo antes, ¿eh? Ahora está medio feo. Tengo que darle a la F para confirmar. Así lo vamos a dejar. Creo que se ve decente. Ay, podría equiparme el franco, pero creo que la granada me sirve más ahorita, la verdad. ¡Hola! Los reempálagos. Esto es nuevo, ¿eh? Nunca habíamos estado acá. Espero que esas cosas no me quieran morder. Bueno, yo la escopeta, ya no me siento seguro. ¡Ay! Ya decía yo que no me sentía seguro. Espérate. Pero ve cómo se retuerce el morro. Ala de cristal, vale. Qué pistolón. Sí. Tremenda escopeta, no te voy a mentir. A ver. Me interesa crearme fluidos. Digo, balas. Curación, perdón. Daniela. Ando caliente, primer aviso. ¿Cuál Daniela? ¿Cuál Daniela? Desde que prendió la cámara, antojó el Dani. ¿Se Dani? ¿Pero estos morros qué piensan? No me agradan estos morros, ¿eh? No me agradan. Voy con cuchillo, hermano, ¿eh? Me da igual. No pienso gastar balas en ellos. ¡Fluido! ¡Oh, me dio un fluido químico! Así sí que me ataquen, la neta. Si me van a dar tremendos drops, como ese, sí. Órale, vente, baja, pero baja, pero baja. No que muy león. No que muy león el pibe. Míralo. Está chupándome los pies ahora. Uy, escuché como si alguien viniera corriendo, ¿eh? Me dio 1000 pesitos. Ah. Hace color la A. Tengo uno atrás, ¿eh? Uy, qué pereza pelear contra estos bichos, ¿eh? Qué pereza. Pero es que cómo vuelan, que... ¿A la de dos en dos? ¿Andamos de chistositos? Órale. Tú también andas de chistosito. Ala de cristal, ¿vale? Por lo menos. Ala de cristal. Bueno, por lo menos me están dando dinero, ¿sabes? Cosas que le puedo vender al duque. ¿Pólvora? Ponta la pólvora. Creo que ya la agarré. Es para arriba. No, no entiendo qué vengo a hacer aquí. Aquí arriba en el techo, ¿eh? Ahí viene otro vato, no me la creo. Órale. No le doy, ¿eh? No vuelen. Es que traen chetos. Traen el modo creativo, ¿eh? Hacen sonido como los del Angry Birds. Sí. Bueno, tampoco, ¿eh? No, no sé qué Angry Birds jugabas tú, pero no me suena muy Angry Birds, ¿eh? A ver. Ay, espérame. Me dio curiosidad el mapa este. ¿Dónde está el mapa? Mapa del tesoro. ¿No estará por acá? Porque mire, la cueva. Ponte el mouse. Bueno, no se puede ver el mouse. Pero ahí están las escaleras dibujadas, ¿vale? Subimos las escaleras. Dimos la vuelta, subimos por el tejado. Tesoro. ¿El tesoro no será simplemente el francotirador? Se multiplican como gremlins. No sé, pero me dio curiosidad porque las escaleras o pueden ser estas o pueden ser las que subimos. De todos modos, si es muy necesario el tesoro, luego lo buscamos. Ahí viene. Ahí está. Ahí está. Le dimos a las patas. Ahora sí, ya que está tirado, con cuchillo. Porque no pensamos gastar más balas en ella. Le dimos sus azotes y seguimos, ¿eh? Vale. Vale, no me agrada cómo se ve esto. Es una tirolesa. Munición. Me están dando mucha munición y cosas, ¿eh? No me está... Me gusta que me den, pero si me la están dando es porque... Porque vamos a pelear contra alguien, ¿eh? Uf. A ver, vámonos, ni modo. No me agrada, ¿eh?
Ahí está la otra máscara, Nice. Máscara de la furia. Ya es hora. ¿Ya se murió? Vale, se mueren de dos. ¿Y ahora cómo me voy a bajar si ya se rompió la cuerda esta? No me la creo. Ya tengo acá están las escaleras. Vale. A ver, repasemos. Tenemos la máscara de la furia, la de felicidad y la del placer. Una ya la tenemos puesta en las estatuas. No sé cuál era, la de la libertad a lo mejor. Pero interactuar. Ok. Me estoy oliendo, banda. Apesta a pelear contra jefe, ¿eh? Es que hay tantas escaleras que ya no sé si pueden ser esas escaleras también, ¿eh? Apesta a pelear contra jefe. Uy, el elevador que no sirve. ¡Ah, ya sirve! Pero me voy a investigar acá. Porque seguro me dejo algo. No me dejo nada. Ah, no, pues por acá llegamos. Ah, caray. ¿Qué no simple? ¿Por qué me fui a dar toda la vuelta? ¿No simplemente podía venir por acá? ¿Y agarrar la máscara? Ah, no, porque vengo de arriba, efectivamente. Vámonos. ¿Me van a estar esperando abajo? ¿Qué flipas, Joshua? Joshua, gracias por el like. Muchas gracias, Joshua Albarrán. A ver, ¿os abre de este lado o os abre de este lado, Se ve el jefe y eso que estoy ciega. Sí, sí, sí. Apesta jefe y eso que yo no huelo, Daniel, gracias por el like también, Me lo había saltado. Daniel y Joshua, gracias por el like. Y Edu también. A ver. ¿Ya sirve el elevador? Esto es nice. Mira. Mira, me salió el logo de cargando arriba, Significa peligro. Hola. Hola. ¡Estúpido mortal! ¡Ah! No vivirás mucho aunque eches a correr. Ahora una granada. ¡Qué irritante! ¿No le hizo nada? Es que está mamadísima. Hola. Pero córtate las uñas, por favor. Esta morra la vi el otro día en un programa, Era la que tenía como 70 años sin cortarse las uñas. Vámonos. Hola, mamu. No, uy, no, era por el otro lado. Relájate, 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 relájate. Ay, no. ¿De una me instaquilió? De una me reventó. Está loca. Tenemos que poner las máscaras, pero ya. Máscara de la furia. Uy, máscara de la felicidad. Máscara del placer. Y ya está, vámonos. Espérate, espérate. Se están cerrando las máscaras. Ya me puedo ir. No me la creo. Lo más seguro es que tenga que ponerlas en algún orden. En algún orden, ¿no? Ya no las puedo quitar. No, espérate, espérate. No, pidos. No sé cómo hacerle contra esta morra, Ya se fue. Ah, no, ahí viene. Es que se tenía que abrir la puerta. No tenía un orden exacto, según yo. ¿Podemos aturdirla? No se puede. No es como en el del Resident Evil 2 que le pegas y si se queda quieto un rato. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay, ya se abrió! Ya, aquí ya no me sigue, ¿no? Ya está. Sí, apriétale si gusta. Tenemos hierbas. Uy, una iglesia. ¿Por qué siempre hay iglesias en el Resident Evil? Pregunta sería. Otro ojo, Lo más, o me va a salir un bicho aquí de la cara, Lo más seguro. Esta es la daga, ¿no? ¡Hola! Lo daga para matar. ¡Ay! ¡Lo has arruinado todo! ¡Ay! ¿Como siempre? ¡Ey, bro! ¡Hola, Javier! ¡Hola, hola! Le clavamos la daga. ¡Hola! Como siempre. ¡No! Pero Ethan, agarra bien, por favor. La debilitamos, No creo que nos persiga ahorita. ¡Hola, hola, hola! Pero este es Sasuke. Es Sasuke. Así. Es Sasuke, Es Sasuke. Así le hace el Sasuke. Le sale aquí sus alitas. Ahí está. Mátala. En eso andamos. ¡Carne, hueso! ¡Te devoraré entero!
Y eso significa peligro, por eso no voy. Ahí está tu mamu, ahí está tu mamu, sube. Ahí está tu vampira, sube. Toda tuya. ¡Hola! Pero es que, ¿cómo le voy a ganar eso del Sasuke? ¿Sí? Ayuda, Naruto. ¿Cómo le voy a ganar a eso? No puedo hacer nada, ¿eh? Tan grotesca por dentro como por fuera. Díselo, Itan, díselo. No puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer nada. Vámonos. Corre, 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 corre. Ok, me están dando mucha munición, ¿eh? Tato, T-back para el robo de puntos, ¿vale? Vamos a hacer un medicamento. Vamos a hacer balas. Nos falta fluido. Bueno, no pasa nada. Vamos con la escopeta en la mano, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le voy a ganar a esto? ¿Cómo le tengo? ¿Esa era mi mamu? Sí. Sí, sí, sí. Aparte de Miranda, solo tú me has visto con esta voz. ¿Ojo? Es una pena que el premio sea tu vida. ¿Tengo que matarla así, en serio? ¿No tengo que hacer algo? Se está cargando el mapa la morra, ¿eh? Ay, 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 ay. No sé si tenga que pegarle. No sé si tenga que pegarle. Lo más seguro es que sí, porque no encuentro nada que hacer. Cállese, señora, váyase. Bueno, pues nada. Hola, le dimos uno crítico ayer. Tenemos que darle a la morra que está arriba de la bestia. Me aventó, pero ¿qué es esto? Ahora invocó a los bichos del chino. No me la creo, me están picando. Ay, ay, ay. Estos bichos, ¿cómo los odio? Monta la morra. Hay que darle a la que está arriba, a la que lo está montando. Ay, ay, ay. Hombre, arrebatártelo todo, ya maté a los tres, a sus tres hijas, ¿eh? Le estamos dando buenos tiros, ¿eh? Recuerda el rifle, es verdad, el rifle. Ahorita con la pistolita vamos frescos, ¿eh? Tienes franco, sí, sí, sí. No lo tengo equipado. Ah, es que tengo la escopeta equipada, es verdad. Pidos, momento franco. Equipa. Pero para darle. ¿Vale? Se cayó. Recargamos el franco. Ya está acá arriba, ¿eh? Voy por la escopeta. Dale con el cuchillo. Dale, ah, dale en el chiquito. Ahí está, escopetazo. Ah, bueno, a ver, en el chiquito es ahí más o menos, ¿no? Es que no tiene. Ay, 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 ay. Espérese, señora. Es hora de curarnos, ¿eh? Es hora de curarnos. ¿Cuánto va a aguantar la morra? No me quedan muchas balas, ¿eh? De nada. Ya cayó. ¡Ay, no! ¡Seguimos! Que siempre no. Fue corto, pero un gusto. ¿No? Momento franco. Lo puedo accesar rápido. Al 4. Ah, sí, sí, sí. Ah, no puedo. Ah, sí, sí, sí. Sí puedo, creo que sí pude. A ver. Sí, sí se puede. No, se empezó a mover. Esto ya es cinemática, ¿no? Sí, esto ya es cinemática, ya. Solo tienes 3 dedos en la izquierda. Sí, solo tengo 3 dedos en la izquierda. Me los mocharon al inicio. Al inicio de la historia me los cortaron. Y también me cortaron una mano. La derecha no la tengo. Bueno, no la tenía, pero ya me la pegué con cola loca. Así el resumen rápido. Acá hay municiones. No tengo escapatoria, la verdad, ¿eh?
No la veo, ¿eh? No la veo, la escucho por todos lados. Ah, es que está volando. Literal escuchaba que me daba vueltas. Si sobreviví al 7, no voy a morir en el 8, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Ya tiene que estar el problema. Tiene que estar a punto, tiene que estar a punto. Ya, eso tronó rico. Hubo momentos 50 sombras y se lo tuvo que arrancar. Básicamente sí, ¿eh? Vieja loca, la neta, sí. Rose es la hija del protagonista. Y me la robaron. Ay, Ethan, ay, Ethan. Estás bien, fresco. Al final la avientas una rosita. Esa vez te aseguro que es la el monito que llevaba Lalo a la prepa. Sí me acuerdo, ¿eh? Sí me acuerdo de ese monito que llevaba. Bueno, y si win GG a la primerita. O luego me dieron un logro, ¿vale? ¡Ay, qué suerte! ¡Toma, maldición! Estoy lastimado, ¿eh? No puedo correr. Voy como viejito. Oh, hombre, después de esa caída que me acabo de aventar, normal que venga lastimado, ¿no? ¿Sabes qué me preocupa? Que todavía no matamos a Magneto. Y Magneto por aquí anda, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, a lo mejor es el elixir con los que los vuelven. Bueno, ni moros. Estaba loca, pero estaba chida. Por fin me largo de aquí. Vámonos. Frasco sucio. Ah, vale, vale. Voy con mi escopeta en la mano porque... Rose. Encuentra a Rose. Rose es la hija del protagonista, como ya bien decía. ¡Oh, para guardar! A... Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Claro que sí, guardar. Ese frasco es tu hija. ¿Puedo que sí, eh? He terminado el objeto que me fue encargado. Llévalo a la casa de la chimenea roja. Atraviesa las cuevas por la ruina y continúa luego por la aldea. No me gusta la aldea, ¿eh? Ahora con quién vas, no, ni idea. No me gusta la aldea, ¿eh? La parte que menos me gusta de juego es la aldea. El castillo me gustó mucho cómo lo hicieron, pero la aldea no me gustó nada. No me gustó su... Necesito dos de chatruido químico. Oh, no tengo balas de escopeta. Voy a esperar otro fluido. Espera, acá. Ese frasco tiene un homúnculo, lo más seguro, ¿eh? ¡Ah, caray! ¿Tengo una llave para abrir esto? ¿O tengo que darle un plomazo? Un plomazo. Un plomazo. Spoiler de Matías. Pólvora. ¡Eh! ¿Me salté pólvora? A ver. Si me salté pólvora, me interesa, ¿eh? Pólvora. Pólvora. No la veo, ¿eh? Falsa alarma. Ah, a lo mejor por acá, ¿no? Esta cosa no descubro todavía cómo usarla. Como sea un spoiler de Matías, me acaba de arruinar el juego. Jaja, no. Ah, vale. De todos modos. Ah, no, pensé que era uno de esos coleccionables. No hay nada, ¿eh? A lo mejor aquí en el baño, a ver. Pólvora. Sí había pólvora, ¿eh? Era pura broma, pero sí había. Me bugué, banda. Ay. Era pura broma, pero sí. Baneado el Matías. No. Ya, mira. Callando bocas, Matías. Espera. Estamos en una cueva. ¿Saben lo que eso significa? Que el mapa del tesoro. Estamos en una cueva. Ok. Vale, a ver. Kitchens. Es el. Creo que es la azotea, ¿vale? No te creo, sí había pólvora. Esa cosa, el quiche, creo que es el. En 5 minutos iba a saber. No me la creo. Es la azotea, ¿vale? Creo que es la azotea. La puerta esa es lo que rompimos el candado, creo. La cueva y luego unas escaleras está el tesoro, ¿vale? A ver, vamos a examinar el bote sucio. Ya me dio miedo, no me digan que. Frasco sucio. Contenedor de cristal con un bazón iluminado por una flor y una espada. Están tan sucio que no se ve su interior. No me la creo. No me la creo. Rose, ¿eres tú?
No me la creo. A ver. Era un pescado. ¿Me lo puedo comer o me hace daño? ¿Cómo puede haber pescados en este charco? Increíble. Ay, no. ¿La madre Miranda? Os invocamos en la oscuridad. No, 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 no quiero, no quiero. Para entregarnos la luna de medianoche sobre alas negras se alza y esperamos. Ahorita que está de espaldas, un plumazo. En la vida y en la muerte damos gloria, madre mía. Ah, es la vieja loca. ¿Me recuerda? Casi muero en ese castillo. Es la vieja loca. ¿Qué está pasando aquí? Otra loca, sí. ¿Cómo puede alguien estar casi muerto? Pregunta para los sabios. Pregunta para pensar, señores. ¿Eh? Aún no he encontrado a Ahí hay una llave. Esa ¿Dónde llave la tiene necesito. Madre Miranda? Llegas tarde. O mejor, casi llegas tarde. No me la creo. No. La niña será sacrificada, vida por vida. Era obvio que era por sacrificio. ¿Qué clase de circo medieval es este? Era obvio. Solo un bebé. Los emblemas de las cuatro líneas de sangre abrirán el camino que buscas. Otro, va a tener que buscar otros cuatro artefactos. Quiero encontrar a mi hija. ¿Quién ríe mejor? Si no sabes la respuesta. Solo es un acertijo si no sabes la respuesta. Pues sí, tiene lógica. Un momento. Esto me suena. ¡Eh! ¡Espere! ¿Esto me suena? ¿De qué me suena, Ethan? Pero Ethan, ¿de qué te suena? Se la jaló con el spoiler. No creo que sea spoiler al 100, ¿eh? A ver esto de qué me suena. Dice Litan que le suena. Y eso es una llave que necesitamos. Llave alada, vale. Y justo ahí está la puerta de la llave alada, vale. Esta me suena de que es la Dimetruscu, ¿no? La que acabamos de matar. Este. Esa no me interesa, dale check. Dale crook a esa vieja. Esto me suena a mí también. Esta es la de la Dimetruscu. Pero estas dos no me suenan de nada. Sí, mira, aquí dice Host Dimetruscu. Vale. Esta es la casa Dimetruscu. Creo que la casa Dimetruscu ya la investigamos al 100%, ¿vale? Host Merau. Host Heisenberg. O sea, esta es la de Magneto, ¿vale? Esta es la casa de Magneto. Cuando veas al duque en el pueblo sabrás. Vale. O sea, estos dos son casas, básicamente. O sea, son como diversos castillos, me imagino. Esta ya la pasamos. Yo creo que va a servir la de Magneto. Y ya estuvo. ¿No hay munición o algo así? No. A ver, llave alada. Interesante, ¿eh? Pero si son cuatro. Si son cuatro. Cuatro castillos. Queda de juego muchísimo, ¿eh? Y no sé por qué. Pero escúchame, no sé por qué. Pero me da que la madre de Dimetruscu, o esta morra blanca de 2 metros, no está muerta, ¿eh? Ahí está en la pared del castillo de muy, muy lejano. Sí, parece, ¿eh? Vale, entendible. Entendible totalmente, lo entiendo. O sea, aquí están los cuatro castillos, ¿no? Representan a los cuatro señores, por así decirlo. El símbolo me suena de algo. A ver, este símbolo me suena de. ¿De cómo se llamaba esta? La empresa esta. Que de los Resident Evil, se me fue el nombre. Las que hacían los bichos. Cuatro voces y estás retieso. Jaja, no, pues F. Umbrella, eso. A eso me recuerda, Umbrella. Me suena Umbrella, sí. Pero no creo que tenga que ver Umbrella aquí, ¿no? Si Umbrella tiene que ver aquí, ya me da algo, ¿eh? Me da algo esa Umbrella. Umbrella Corp, eso mero. No me acordaba. ¡Ay, no me la quiero disparar! ¡No! Misclick. Hice un misclick. No. Que no vengan los voladores, por favor. Solo eso pido. Los hombres lobos, vale. Los hombres lobos. Es que era obvio que iban a venir los hombres lobos. Sigue Magneto, ¿eh? Sigue Magneto. La siguiente casa es Magneto. Porque Magneto es el de los hombres lobo. Hay que decir que los hombres lobo aguantan más que los otros
Es que están más mamados, güey. Aguantan más que los otros morros de la Miranda, ¿eh? ¿Ya no tengo balas? Me da que el Ibai va a estar tieso ya, ¿eh? El duque. No sé por qué por ese vato se anda paseando. No es Magneto, hola. Esas bolsas colgando me recuerdan a mi México. Lamentablemente sí. Ahí está. Ahí está el duque. Presentía que pasaría por aquí. Ya se instaló de nuevo. Todo ha sido inútil. ¿Seguro? Yo diría que ha encontrado algo de valor. ¿Ves esa panza? No sé si lo tiene, pero... Uy. Vaya, pero si tiene a su hija en sus propias manos. ¿Qué dices? Mírelo con detenimiento. Seguramente su corazón, ¿no? Lo más seguro. Yeah, sí. Es el Dead. Se llaman las decoraciones reales del Día de Muertos. Rose. No, Rose. Parece que ese frasco... Su cabeza, perdón. Su cabeza. Su cabeza. No. Pero yo pensé que era su corazón porque... Rose, su cabeza no cabe ahí. Más. No cabe una cabeza ahí. Era una bebé ya de un año, es más o menos. ¡Es imposible! ¡No puede ser! La esencia de su hija aún está intacta. Su poder es realmente único. Open English, sí, sí. No, no lo leí, pensé que sea Gerard. ¿Qué ha hecho esto? Puede salvarla, ¿sabe? ¿Salvarla? Sí, el spoiler. ¿De esto? ¡Estás loco! Hombre, podemos salvarla. Casa con una chimenea roja en el lado oeste de la aldea. Vaya a ver al hombre que vive allí. Después podremos seguir hablando. Ve al grano y déjate ya de rodeos. No tiene por qué confiar en mí. Pero tiene una idea. La verdad de... que no, ese Matías. Hombre, sí, ¿eh? Un poquito el impacto o... Usted decide. Ahorita vuelvo al baño a hacer cosas manuales. El cliente suerte. Siempre tiene la razón. Después de todo. ¡Ojo! ¡Y! No me la creo. Si me estás mintiendo, te arrepentirás. No me la creo. Decía Eevee número 3, ¿eh? Puto payaso. Decía Eevee número 3, ¿eh? O sea, si recordamos el juego del 7, Eevee era el jefe final. La morra que controlaba los holomorfos y que infectó a toda la familia Baker. Puedo intuir que a lo mejor Eevee 2 era Mia, que era la esposa de Ethan. Sí, sí. Y a lo mejor esta morra. Le he conseguido la Rose, nuevas chucherías, señor Winter. La Rose es la Eevee versión 3, ¿vale? Esa misma panza me cargo ahora mismo por la pandemia. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Me interesa bombas. Oh, ya vende más cosas, pero el dinero no sobra, mijo, no sobra. Ya vende mejora de armas. Oh, vamos mejor. Yo me interesa mejor la escopeta, la neta. A ver, vamos a vender el ala de cristal. Tenemos 5, ¿eh? Las vendemos, claro que sí. ¡Hola! El bolsón, esta, no sé, dice. Esta no sé si venderlo. Solo se vende, sí, ¿no? Solo es por eso, ¿no? Creo que no tiene ningún valor en el juego. Señora, en el juego. Hermosa incluso muerta. Esa cintura. Hermosa señora de Midoriska. Hermosa incluso muerta, ¿eh? Vende la cabeza de tu hija. No me deja vendérsela, ¿eh? A ver, vamos a ver. Abastecerse es la prioridad absoluta. Munición, absoluta, samurai, Edge, Lemmy, rifle, no me deja, ¿eh? Ah, le podemos vender este. El pintalabios. Se lo vendemos, no creo que sirva para nada. Cambiar por... Bueno, lo voy a dejar así por si sirve para algo, pero no creo que sirva para nada. Me voy a poner más espacio, la neta. Dios creó la espalda del hombre para llevar cosas. Peso, pero ¿para qué? Vale, a ver. Cargar con más. Una granada. ¿Podemos comprarle este? Gatillo sensible. Sí, vamos a equiparla. Ya está, se supone que dispara mejor, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero si ya está morida tu hija, ya se acabó el juego, ¿no? No, de igual ya nada sirve. Mételo en arroz. No ha acabado, o sea... Gracias a ver, su patrocinio. Chat, tantita cabeza. Si en este mundo me cortaron el brazo y literalmente me lo pegué con un paracetamol... Porque literalmente me lo reventaron a la mitad.
O sea, no tenía brazo, lo agarré, me lo puse y me lo eché con la loca. Pues también le podemos hacer eso a nuestra chamaca, claro que sí. Nomás que hay que encontrar su cuerpo ahora. Va a estar todo pies ahí. No ha acabado, sí, sí, sí. También podemos meterlo en arroz, claro que sí. Todo funciona aquí, ya balada. Pero es posible, ¿de qué es posible? Es posible, si me pegue la mano con cola loca, claro que es posible pegarle la cabeza a mi chamaca con oso grizzly. Hola, se siente que dispara más rápido, esta cosa. No me gusta, no me gusta, no me gusta. A ver, decía que con tejado rojo, ¿no? Eso clasifica para mí como rojo. ¿Le tienes miedo a las muñecas? No. A ver. Ah, ya sigue la muñeca, entonces. Ah, amigo, entiendo. Vasito de peluche. Entiendo. Al inicio del juego... No, Matías, ya no confío en ti. Al inicio del juego... No, tiene razón, Matías. Es algo que me lo recordó. Al inicio del juego... Nos secuestraron. Ya no te quiero. Nos secuestraron. Y había cuatro morros. La Dimetruscu. El jorobado de la película de La Bella y la Bestia. Anabel. Y Metalero. ¿Cómo se llama esta cosa? Magneto. Tu hija en el frasco grita... Papá, ayúdame, escucho borroso. Méteme el arroz. Totalmente haciendo... Así está la piba, la pibarda. Munición de escopeta, nice. Vamos a recargar la escopeta. Dos balas son dos balas. A ver, chatarra. Con chatarra podemos hacer balas de escopeta. Y la neta voy a hacer balas de escopeta. Ah, me falta un fluido químico, guacala. Decía chimenea roja, ¿no? Ah, chimenea roja, es esta. Yo recuerdo que decía, ay, no muñecas. Sí, sí, al inicio, ya no quiero ver. Al inicio decía eso de las de... ¿No te acuerdas que salió una muñeca? Hablando así como de... ¿Pero por dónde se entra? A la chimenea roja. Está cerrando por dentro. Pásate las morras rápido, no quiero sufrir. En el mapa del tesoro, creo. ¡Ah! Oh, en el mapa del tesoro. No me la creo. Esas cosas no me gustan. Tranqui, tranqui, tranqui. A ver, esa es la chimenea roja. Se ve lejísimos. Seguro vas a ir a Xochimilco por las muñecas. Mira, acá hay sangre. No puedo brincar. No sé cómo llegar allá, ¿eh? Ok. Ruido. ¿Es de sabio seguir el ruido? Claro que sí. Puedo entrar por allá. Vale. Está cerrado por dentro. Todo está cerrado, ¿eh? Todo está cerrado. A ver, por acá. Por aquí ya estuve, ¿no? Cuando me persiguieron los bichejos esos. A ver, el lavadero. No hay nada. Qué timo. Me siento estafado. A ver, por acá. Una cerradura fácil de forzar. Oí un grito en la casa de la chimenea. Iba a ver de qué se trataba, pero el camino estaba bloqueado por escombros. Voy a tener que dar un rodeo. ¿Quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? Ojito. Si no vuelvo por la mañana, ve a casa, Luisa. Tú sola, papá. Vale. En paz descanse el señor, porque ese señor da más... Está más tieso que... No tengo ganzúa, lamentablemente. Vale, entonces dije que tenía que dar un rodeo. O sea, tengo que ir a darme la vuelta, básicamente. ¿Por qué? ¿Qué maña de romper las... Ojo, animal de madera, cuerpo. ¿Qué maña de romper las ventanas, eh? ¿Qué maña de romper las ventanas? ¿Un trozo ñordo? Chatarra, me hace falta fluido, eh. Vamos a abrir esto, por favor. Que estaba cerrado desde el otro lado. Para tener libre acceso. Gracias. Y con escopeta en mano, porfa, ¿no? Esta cosa hay que empujarla. Deja de reventar cosas, por favor. Ya le pusimos estate. Uy, fluido químico. Te amo. Tres balas. Tres balas. Tres balas. Tres balas. Tres balas por un fluido químico. Tremendo robo. Hola, está ocupado, está ocupado. Perdón, perdón. Hay que dejarlo hacer sus necesidades. Tres balas, ¿cómo voy a tener tres balas nada más? Pero bueno, tremendo robo, De haber sabido me hago. ¿Cómo? Me hago en la cabeza, Bueno, necesito una palanca, ¿vale? Algo para hacer palanca. ¿Eso se puede abrir? No se puede abrir. Que no entremos, dice. Genial, me voy a gastar las balas abriendo puertas, Dime que aquí tengo 10 balas de francotirador. Bueno, no, ni tan mal. Pero ahorita el francotirador como que no me va a ser mucho de utilidad, Ah, qué chatarra, gracias.
Seguimos buscando. ¡Hola! Este me recordó a la imagen de cuando abres el Left 4 Dead, que es un gordo que tiene una tubería acá, una llave. Bueno, pues podemos darnos cuenta de que siguen experimentando. Mira por la ventana. Ay. Ya no sé si quiero mirar por la ventana, ¿eh? No sé si quiero mirar por la ventana, la verdad. No veo nada. No me la creo. Más puzzles. Un cuervo muerto. ¿Cuál ventana? Por esta ventana. 04. ¡Ah! Vale, 0408. Entiendo. Uy. Cero cuatro cero ocho. Pero ¿en qué orden? Miro por la ventana. 040708. ¿Será ese el código? Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a darle. 04. Gente fereando. Filereando. Ah. 07. Yeltsin, gracias por el like, Yeltsin. Cero, o sea, me fui por el camino más largo para llegar al 7, la mente lo dije. Y 08. Ya, ¿no? No funcionó. Está bien. O es 04, 08. ¿Y ese 07 qué? ¿Cuál va primero? Esa es la verdadera pregunta. A lo mejor 08, 07 y 04. 08 08 07 y 04, puede ser. A ver. No se abre, ¿eh? Entonces, no hay más números, ¿no? 0704 070408. Era lo que quedaba. A ver, vamos a intentarlo. 07 04. Ese casi latino. Vamos a ver, vamos a ver. 08. Listo, sí, funciona, funciona, funciona. ¡Hala! Me estás diciendo que esta es mejor que la que tengo. Pistola automática. ¿Es mejor esta que la que tengo? Pregunta. Es que esta dice una pistola personalizada muy poderosa y esta dice pistola automática. Una arma fácil, pequeña y fácil de manejar. No sé cuál es mejor, ¿eh? Ese Matías es retrol, nada. No, sí, funcionó, sí funcionó. La tuya está tuneada. Ajá, por eso pregunto. Porque la mía está tuneada. O sea, esta es la mía. Me fui a dar toda esa vuelta, pero dejaste algo. Ah, sí. Lo más seguro, porque me hace falta. A ver. Dejaste el pico. Ala, ¿cuál pico? Había un pico. Había un pico. Estoy ciego y dejó un pico. Hola, no veo nada, ¿eh? Así de ciego estoy. Ah, sí, manivela. Ah. Pensé que era una grieta. A ver, esa manivela dudo mucho que pueda hacer de palanca en el. En el tractor, ¿eh? Pero ¿por qué tanto bicheja? Ya no tengo balas. Ya no tengo balas. Órale, nos damos a cuchillo. Ay, me va a morder. Una mordidita. Es para el track. Ah, sí, era para el track. No me daba la impresión de que fuera suficientemente fuerte para el tractor, ¿eh? Mira, se pintó los labios el chico. Hola, se me perdió. Me va a volver a morder. Estos vatos están más fuertes que los de los morros de allá adentro, ¿eh? Mira, me vas a hacer gastar una bala de Frank, güey, la neta. A ver, fluido químico. No me la creo, todo lo que dropearon esos morros.
Se perdió. Bueno, me voy a curar. Tengo que proceder a curarme, a hacer la curación. Y ahí era el tractor que estaba casi, no mal recuerdo. Una mordidita en tu boquita. Sí, sí, sí. A ver. Manivela de gato. Ah, yo pensé que íbamos a hacer palanca. Hola, 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 Alicia Mercado. ¿Cómo estás? Pasamos por abajo, vale. No me agrada pasar por abajo, Era obvio. Steven Montañez, gracias por el like. Muchas gracias. Ah, pensé que iba a pasar algo más, Bueno, pues vamos con el Franco. No me agrada ir con el Franco, la verdad. Pero es lo que hay. Se escuchan bichejos, Se escuchan bichejos. Acá está el de la chimenea roja. Hola. Va a salir un vato con una escopeta y me va a reventar, Me lo estoy oliendo. Hala, por aquí llegué, ¿no? De aquí venía yo cuando empezó el juego, ¿no? No, bueno, más para allá. Literalmente por aquí pasé y aquí había un caballo muerto, creo. Sí, 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 sí. Alicia Mercado, gracias por el like. Oficina, regreso, ¿vale? Y sí, casi, Jaja, sí, sí. A ver. ¿Un cerdo? Ay, pero ¿por qué me pegas, cerdo? Yo no te iba a hacer nada. Estaba comiendo. Una señora. No te pares, señora, Así quédate, por favor. Se le nota. A ver. Qué bien me bajé a seguir desde la Juan, hombre, ¿no? No soy de la Juan, no soy de la Juan. Soy de aladito. A ver. ¿Otra vez el cerdo? Respawnió ahí. Regresó a comer, Pero a lo mejor no tenía que entrar acá. A lo mejor era en esta. Aquí era donde estaba el señor este que nos encontramos y nos mataron. ¿Animas, carne, duque, dinero o comida? ¡Oh! Animales igual a carne, igual a duque, dinero o comida. Bestia. Vale. Ah, tengo que llevar... Esto, literalmente esto venía yo. O sea, venía por un cerdo. Marrano, Un día le fuimos a dejar a las 11 p.m. a su casa y dice, tranqui, ya soy del casal. Trae tranqui. A ver. Ahora me van a empezar a seguir bicho, estoy segurísimo. Era lo típico. Y además, ¿dónde estaba el bendito duque? Ya se me olvidó. Mapa. Mapa. Nunca entendí cómo se movía el mapa aquí en el PC, Porque en el mando, literal, muevo la cámara y se mueve esta cosa. ¿Este es el duque? ¿Dónde estaba el duque? Vale, ¿dónde estaba el duque? No me acuerdo por dónde estaba, pero para nada. Esta llave no está explorada y la tengo. Mentir y es hombre de bien. Gary Paredes, antes vives por... Antes vives para contarlo. A ver. ¿Por dónde era? ¿Qué era munición? No tengo para hacer munición así. A ver. Ah, sí, pues voy a hacer 10, la neta, porque... Pues muchos no tenemos mejor amigos que enemigos. ¿Dónde estaba el bendito duque? Para llegar al duque ahora, Por aquí no es. De aquí venía, ¿no? Creo que de aquí venía. Esta cosa estaba cerrada, pero ya puedo pasar por acá. Sí, 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 es por acá. El duque estaba hacia abajo, creo. Exploro primero la aldea, vale. Vamos a la iglesia. Vamos a explorar tantito la aldea. Esto ya lo habíamos leído. Uy. Yo me acuerdo que aquí hay uno para guardar, ¿no? Ah, no, es que esta no es la iglesia. Vamos a explorar tantito la aldea. Tenemos... A ver, espérenme, que se me bugueó el juego. Se me movió la ventana, mejor dicho. Ya está. En el mapa nos muestra... Holy moly, en el mapa nos muestra... Es que no sé cómo... Me va a conectar el mando solo para mover esa cosa, Porque el PC no jala. Definitivamente no jala.
Es que no me gusta jugar en el mando. Pero he visto que en el mando literalmente lo puedo mover así, ¿ya viste? Y en, no sé por qué no, aquí no se puede. Llave con insignia. A ver, estoy acá. Me voy por abajo. Y giro, vale. Estoy acá. Me voy por abajo. ¿Vamos bien? Totalmente en el sentido contrario, era para acá. Para acá. Creo que para acá. Vamos a checar si es para acá. Vale, vamos bien. Vamos a abrir esa puerta. Creo que esa puerta la puedo abrir. Y de aquí me metí en un lugar donde no era. Achis, achis. A ver, por aquí vamos bien. De aquí tengo que agarrar. Cari Paredes, gracias por compartir. Está cerrada por dentro. Tengo que entrar ahí. ¡Hala! A ver. Es que literalmente me dice que vaya derecho, ¿eh? Así como estoy viendo derecho. Y no puedo pasar derecho. Vale. A lo mejor tengo que agarrar un atajo por acá. Un caminito. Es por acá, por esta parte de acá. Es que no hay cómo llegar allá, ¿vale? ¿O sí? A ver. No hay camino, ¿eh? Aquí no hay camino. A ver si me meto a la casa. ¿Hay casa para empezar? No hay casa. Ah, por acá, por acá, por acá, por acá. Una ventana, ¿no? A lo mejor sí. Vale, ¿y ahora? Vale. Entiendo. Para acá arriba, ¿no? ¿Me estás contando? No, era por abajo. Esto de los puzzles del Resident Evil. Escucha, Obi-Wan, sigue las menstruaciones y llegarás a casa. Yo regreso, banda. Voy a comerciales. Ve, ve, corre, corre. Con cuidadito. Es para el otro lado. Para acá. Ah, sí, esta parte no, no, no venimos para esta parte, es verdad. Se nota que no venimos por esta parte. Hola, pero estos vatos que se depilen tantito, ¿no? Bueno, yo no sé quién es para hablar, ¿verdad? Con cuidado, Dani, con cuidado. ¿Ya cayeron? Lane y pólvora, bueno. Ni tan mal, podría estar peor. Nos quedamos con 14 balas, ¿eh? Y por aquí ya deberíamos estar cerca, ¿sí? Ya para aquí. Rotamos para acá. Ahí hay un bicho. No creo que no. Tengo uno atrás, ¿eh? Creo que tengo uno atrás. Hola, hola, hola. La de bichos, ¿eh? Liz Gamboa, gracias por compartir y por el like. ¡Ay! Se me desconectó la cámara, ¿eh? ¿Se me desconectó la cámara? ¿Pidos? ¿Se conectó? ¿Se desconectó la cámara? No sé. Creo que no. Creo que sigue viva. Sigue viva, pero se le va la señal de repente. Yo creo que esta muerde la cámara, ¿eh? Se va a morir de. No, no aguanta la cámara, no aguanta. F por la cámara, ¿eh? Ya se murió la casa. Sí. Por la sombrita de Dani. Hola, Dani. Hola, Dani. Digo, hola, Liz. Hola, hola. Sí, es que la cámara está tonta, ¿eh? Se muere de ratos. Pero creo que revivió. A ver, en vez de pelearme con estos vatos, prefiero tratar de esquivarlos, ¿vale? Prefiero tratar de esquivarlos, no tengo balas. Balaja la cámara, sí, ya se murió. Eso pasa cuando se muere la cámara, ¿eh? A ver. Ni modo, bandita, ¿eh? Ah, ya sé por qué. A ver, un momento. A ver, ya va mejor. Déjame checo. ¿Va mejor? Creo que va mejor. No, no va como debería ir, pero creo que va mejor, ¿vale? Es que tenía que configurarle algo. Ahí me dicen. Voy a saltarme esa pelea, ¿eh? No tengo balas. Tengo de franco, pero. ¡Madre mía! Lo ignoramos tantito. ¿Y cuál era? Era la. No tengo la llave, ¿qué onda? Ah, sí, acá la llave del sitio. Pidos. Pidos. Ah, no cumplí. No cumplí la. Ya está bien, sí, va, vale, gracias. No compré la. No compré la. El esquema de granada. Y esta pelea no me la voy a poder saltar, ¿eh? Ya me dijeron que no. Ay, no me la creo que no la tenía recargada. Pidos, 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 pidos. Sí me la puedo saltar, ¿quién dijo que no? Vámonos. Frescos. No creo que me siga, ¿no? Chatarra. Ah, no, no era chatarra. ¿Y ahora?
Hola, me curo, vale la pena curarme. Tengo, sí, soy crítico, sí, me voy a curar. Procedo a hacer la curación. A ver, animales igual a comida, ¿no? Me dijeron. Órale. Ah, pues este no me dropeó nada. Así pollo. Vale. Aquí puedo comer, ¿no? Pólvora. Nice. Dame el pollo. Que me des el pollo, pollo, nice. Es nuestra granja de experiencia del Minecraft, ¿eh? Pollo. Pollo. Se tarda en dármelo, ¿eh? Ah, vale, puedo subir por las escaleras de ahí. Este es un baño. Ah, un baño limpio. Por primera vez nos encontramos un baño limpio. Aquí sí podemos, ¿eh? Sí se puede hacer del baño ahí. Fresco ahí. A ver. Mira, estas cintas amarillas me dicen algo, ¿eh? Me están diciendo que entre. Vamos a entrar con escopeta, claro que sí. Y con los ojos cerrados. Ay, Dios mío. Hola. Disculpa que interrumpa tu cena. No te levantes, please. Pero si no tienes cabeza, ¿por qué te sigues moviendo? Fluido químico. Te estabas comiendo esta morra. A ver. Balas, nice. Bueno, vamos reponiendo ahí poco a poco, ¿vale? Pero estamos igual tiesos. Uy. Esa es la llave, ¿no? A ver. Las alas llaves es solo una de las piezas. Se necesitan tres piezas más para completar la llave. Vale. Ah, amigo mío. O sea, tengo que fusionar las llaves. Tal vez, ¿no? Solo se ha combinado la llave con la... Ah, vale, llave de cuatro alas. Mierda, debería hablar con el duque. Sí, deberíamos ir a hablar con el duque. Urge ir a hablar con el duque. Pero ¿por dónde se iba con el duque? Ya me perdí de nuevo. Mapa y agarramos mando para rotar. Porque son... Ah, este es el altar, ¿no? Mercader. Vale, ¿dónde estamos? Ah, estamos cerca. Estamos cerca del duque, vale. Todo relax. Ay, me salí del juego. Todo relax. ¿Ya vas a jugar con la Liz? Se fresea la Liz, vato. Se fresea. No, se le subió. Se parece a mi colonia esa, la neta, ¿sí? Ah, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué está alzado el puente? No me la creo. A ver. ¿Cómo matar el pescado? ¡Holo! Con cuchillo vamos a pescar un poquito. Nice. Vamos a hacerle la de George de la selva, ¿eh? Hola, ¿cómo brinca este bicho? Esteban, gracias por el follow, bro. Muchas gracias. Estamos pescando. Pero no se deja el bicho. Este vato como nada, ¿eh? Uy. ¿No será este medallista olímpico? Ah, no puedo pasar. Es verdad. Juega con el Tiles. Con el Tiles, sí, es que el Tiles también se pone sus moños, ¿eh? Es que dice, es que no tengo gráfica. Y no tiene gráfica. Es que, por ejemplo, si no tienes tarjeta gráfica, este juego, yo puro Minecraft. Minecraft. Ojo, dejó su Notify. No puedo pasar con el duque. ¿Es por aquí el duque, no? Ah, no es por aquí el duque, seré tonto. A ver, espérense, déjenme, lo muevo. Me lo pasé, era por abajo. Yo pensé que era por acá el duque, ¿eh? Lo bueno que revisé el mapa, se me iba a poner aquí. Yo acabo de regresar y no estaba esto, ¿eh? Ah, se me olvidó que tú sí conoces mi colonia. Sí. El Dani la conoce. Pero aguanten. Es que estos morros cómo aguantan, ¿eh? Madre mía, el tal se ultracabrea. Sí, se ultracabrea. ¿Esta casa la investigamos ya? Ah, sí, ya entramos. Vale. Dani es súper famoso. Sí, Dani es súper famoso, conoce a todo el mundo. Es que ese Dani... ¿Has visto la película de... ¿Cómo se llama? ¿Gigolo por accidente? Es básicamente la vida de Dani. Es una... Literalmente así es su vida. ¿Por qué se cabrea? ¿Por qué este juego no le corre en su computadora, por ejemplo? Es que hay juegos que son más exigentes que otros, ¿vale? Espérate, un momento, historia. ¿Alguna novedad? Señor Duque. He tenido suerte. Dime cómo arreglar esto como prometiste. Momento agua.
Primero debe usar esa llave para conseguir el resto de frascos de Rose. Su cuerpo, su mano. ¿Están los demás? Hay 4 en total. Ya tiene uno. Y los otros jerarcas tienen el resto. No me la creo. ¿Jerarcas? Lo debieron de ver al Dice jugando Valorant. Madre mía. Es Footboy, sí, básicamente. De esta aldea. Ten cuidado con esos manes, porque si te mueren te dan cangrenas. Sí, sí, sí. A la primera ya la conoce. Ya la reventamos a esa morra. Gigolo, sí, sí. El duque explica todo. La segunda vive en un valle de nieblas. La ventrílocua Donna Beneviento. Sí, ya la, nos la olíamos, ¿eh? Ninguno de sus. Es para cuando me quiera dar de baja de la vida. Después sigue el jorobado. Sí, lo sabía. Un ser deforme que habita en la presa más allá de los molinos. Y después va a ser el. Se dice que no es el Magneto, ¿eh? Que mora en esas aguas. Va a ser el Magneto. El cuarto y el más peligroso es Heisenberg. Opera en una fábrica en las afueras del aldea. Desde el inicio me pareció que este vato era muy poderoso, ¿eh? ¿Trabaja? Digamos que hay partes de la imaginación humana que es mejor ignorar. ¿Invita a Liz, ojo? Vámonos de nuevo al cine. Ojito. Con la unidad en ganas de dar pan. No, 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 no. Ya se me desbloqueó todo. Ah, amigo mío, ¿esta cosa qué es? Arma explosiva es. Colección del maestro. Reliquias. Demasiada info, demasiada info. No por el Kobe. Tesorería. ¿En este Resident Chris es malo? No sé, no sabré decirte, la verdad. Dimitrescu ya sale tachada, ¿eh? Qué grande. No sé por qué no me he acabado no me he acabado el juego. Pero al inicio Chris llega y nos balacea a mi familia entera. He marcado sus guaridas en el mapa. Aún quedan tesoros en esta. Mira, no he acabado el juego. Que todos le serán de gran utilidad. Pero estoy seguro que el duque va a morir, ¿eh? ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera. Estoy seguro que se va a morir el duque. Estoy seguro que se va a morir el duque. Porque me está ayudando. Ah, sí, claro que sí. Dani y Liz van a ir al cine, sale mal. Ojo, la cocina del duque. Hola. Pollo, hace falta pollo. Hala. A ver. Ah, necesitan los 3. ¿Cómo funciona eso? No entiendo. Aumenta la salud ligeramente y permanente. Ah, entiendo. Entiendo. Reduce el daño permanente al bloquear. Este me interesa, la verdad. ¿Y cómo se los entrego? Oh, gracias. Ah, vale, ya se los entregué. Vale, entonces no me la creo. Nos hace falta todavía, ¿eh? Voy, me interesa este. La verdad. Te llevas a tu novio, Lector. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Gordis es muy bueno, no quiero que muera. Lo más seguro es que muera, ¿eh? Ni que nos traicione. Lo más seguro es que muera. Todo lo que me ayuda muere. Pescado de primera. La velocidad de movimiento aumenta permanentemente. Me muero por el resto de ingredientes. Con Héctor fuimos en mera semáforo rojo, no pasa nada. Sí, sí, fuimos en semáforo rojo, ¿eh? Al cine, fuimos a ver la de Kimetsu no Yaiba. ¿Cómo a ver la de Kimetsu no Yaiba? ¡No abre! Ah, sí, ya abrió. Ya me estaba dando algo, ¿eh? No me la creo, ya vamos entonces con la. Vamos con la muñeca, ¿no? Vamos con Anabel. Hola. No estoy muy seguro de. Ya empezamos, mira. Literalmente ya vamos entrando y ya está con Anabel, ¿eh? A todo lo que da. Los cuervos también. Pero no Héctor, yo con Héctor Machín. Sí, sí, ya vamos con Anabel. A ver. Literalmente vamos entrando y ya está lleno de muñecas, ¿eh? Una carriola. Acá está mi hija. ¡Yay! Mira, literalmente así está mi hija ahorita, ¿eh? Nada más que su cabeza en un frasco, su cuerpo en un frasco y así. Y sus dos patas en un frasco y sus dos manos en otro frasco. Momento. No te cagas, ¿eh? Por eso zafo. A ver. ¿Tenemos balas? No tenemos balas. Ethan. ¡Oh, la mía! Eso ya estoy alucinando, ¿eh? Tengo algo que decir. Esta morra está más muerta que. Bueno, no sé si está muerta, ¿no?
No sé si esté muerta, pero al inicio el Chris Redfield llegó y la dejó como coladera, le metió una metralleta. Le metió una metralleta por toda la cola. Me dejaron hecho trizas a la mía. Ok, derechito dice. Rose es diferente. Ya decía yo que la Rose iba a estar infectada. Tienes que arreglarlo. No me la creo, modo tieso. ¿Qué coño es esto? Qué alucine, sí. Es que en el Resident Evil 7, Mia fue infectado por Ivy. Entonces Ivy era como la que controlaba a los. Incluso Rose. Era la que controlaba a los holomorfos, ¿vale? Los holomorfos eran bestias negras, así bien feas, digámoslo, ¿no? Entonces, Ivy contagia a Mia. Mia, se supone que la curamos, nos salvamos con ella, nos vamos a vivir. Tenemos una hija. Y luego cuando empezó el juego, decía que teníamos que llevar a la niña, bueno, que le hicieron estudios a la niña para, de salud, ¿no? Para ver cómo estaba. Entonces mi teoría, o por lo menos lo que dan a entender, es que Mia seguía infectada, o por lo menos tenía ahí un bicho medio raro. Y la Rose salió, pues obviamente, si tuvo una hija, pues obviamente viene infectada, ¿no? También, entonces a lo mejor algo tiene que ver ahí. Ah, que saque de eso te hace alucinar. Que saque de eso que te hace alucinar así. Está chido el LSD. Sí. Lo más seguro es que sean alucinaciones de la Anabel. Pero. A Benevinto. Vale. Ya me perdí. ¿Son visiones? Son visiones y tal. Pero es que si no viste los streams del Resident Evil 7, a lo mejor sí no entiendes nada, ¿verdad? Ah, tú también ves teorías como el Orea. No, yo jugué el juego y por lo que sé, te puedo hacer más o menos mi hipótesis, ¿vale? Que es diferente. Danos tus recuerdos, vale, madre mía. Las muñecas, sí lo vi. Contigo. Ah, es verdad, sí lo viste. Necesito una especie de placa para poder entrar ahí. Pero no había ninguna en el camino, ¿no? Interactuar. No, pues no tengo nada. El frasco. Bueno, yo creo que tengo que entrar por la puerta que no pude entrar hace rato, ¿no? Lo más seguro. Con pistola en mano, Itan, por favor, que no andamos. Tenemos una bala. Con Franco en mano, Itan, mejor. ¡Ah, ya está cerrado! No me la creo. ¿Y ahora? Tengo que hacer algo con las muñecas. No, ¿no qué? Tengo que hacer algo con las muñecas. Ahí que dice Fred from France, bla 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 bla. La foto. Ah, la foto. La foto ahí. Qué rápido crece la fuana aquí. La foto. Ah, danos tus recuerdos. Claro, la foto familiar. Claro. Tiene sentido. ¿Qué está pasando? Ay, no. Oh, no. Oh, no. Espérenme, necesito agua para pensar la fauna. Ah. Yo no había entendido la. Yo pensé que había dicho la funa. Yo dije, ¿ahora quién funaron? Sí. Bueno, fuera que así crecieran aquí, la verdad. Más elevadores. No tengo balas, la neta. Así no me dan ganas de meterme en ningún elevador. ¿Puedo hacer balas? Bueno, tengo 15 balas. Ya es algo, ¿no? Vámonos. Tengo miedito. No es cierto. Sin miedo, banda. ¿Sé? Que hay una parte, porque vi un meme en Facebook, que hay una parte donde me persigue un bebé mutante. Y tengo ganas de llegar a esa parte, ¿vale? Esa parte la vi en Facebook. Vi en un corto en Facebook. Trato de no exponerme el juego porque obviamente quiero jugarlo yo. Pero ese corto lo vi y me gustó. Estaba chistoso. Si no me equivoco, no deberías gastar balas. Ay. O sea, en esta parte no gasto balas, ¿no? O sea, no salen malos. O mejor los mato con cuchillo. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. Para pensar, señores, ¿eh? Casa de Benevinto. Benevinto. Hola. Toc, toc. Hola, pues que la puerta estaba durísima, ¿eh? Mira, un plátano. Ah, no. Hola. El jefe no consume balas. Ah, vale. Ay, me pegué mi mano. Cari poeta, Cari filósofa. ¿Quién te conoce?
¿Quién te conoce este nombre de ese filósofo? No recuerdo ahorita misma. Ahorita mismo no recuerdo. Es un estambre, vale. Cari poeta. Ejenandayo. No puedo romper esas cosas. No. Vale. Más texto. La fauna, vamos a ver la de la fauna. A ver. Pero cómo no lo puedo leer. No me deja leerlo. Acercar. No me deja leerlo. ¿Qué timo es este? A ver, reiniciar. No me deja leerlo, A ver, a lo mejor se bugueó. Interactuar. No me deja leerlo, No me deja leerlo. Pues de momento nada, Esto vamos a abrirlo. Eso parece en marimba. Sí, es verdad, Es verdad. Toda la razón. Pero creo que sí era por allá. ¿Qué clase de cannabis es esa? Pues cannabis marca Anabel. Porque estamos contra la muñeca esta morra. Pero si aquí llegamos, ¿no? Vale. Entiendo. A ver, una cosa es que quiero guardar, Me urge guardar. Otra cosa es que ya dimos vuelta en círculo. Y al parecer va a haber un puzzle aquí, estoy segurísimo. Ah, no abrimos arriba. Vale. Creo que puedo abrir la puerta por acá, Espero, quiero y deseo. Esta puerta. Ah, no puedo, no. Pensé que estaba cerrada por dentro, pero no. Parece ser que no. A ver, en teoría, no creo que esta morrita sea muy complicada de matar. Es una muñeca. Le damos un zape así en la pelona. Ya quedó. O le conseguimos su Max Steel para que deje, para que se relaje, ¿no? Le conseguimos su Max Steel de noviecito y ya estuvo. No hay nada, odio que no haya nada en los. ¿Para qué los ponen? Qué flojera me iba a dar a mí programar una de estas cosas para que no tuviera nada. La ventana, ¿no? Nada. No se rompe la ventana. No hay nada, Qué dientres. Aquí parece una camita para alguna mascota. No hay nada, definitivamente. El elevador. Ah, el elevador. Pero si vengo del elevador, ¿no? O era otro elevador. Lo bueno que tenemos a Matías, ¿Qué haríamos sin Matías? Dios bendiga a Matías. Y a toda su descendencia, claro que sí. A ver. Elevador. No, según yo corría más rápido, A lo mejor porque me tengo que poner el cuchillo. A ver. No hice nada, Literal aquí. Tienes que bajar a hacer un puzzle, subir y de enfrentas a la muñeca. Ah, vale, es que subí y tenía que bajar. Vale, entonces es que le di hacia arriba. Entonces era hacia abajo. Aquí está el puzzle, ¿no? Vale, sí, ya empiezo a ver cosas aquí medio extrañas. Escuché un gato. Música clásica. Que pongan Bad Bunny en una de estas, ¿no? Yo creo que rifa. A ver, denme un momento. Déjenme actualizar esta cosa. Y déjenme acomodar la cámara, que creo que la dejé toda chueca. Ahí se ve bien, ¿no? Eso sí es un poco tétrica esta parte. Hola, no me digas eso. No me digas eso. Sin miedo. Mira, este es un proyector. Y este proyector va a transformar aquí imágenes y va a salir del Elite por bichota. Pon bichota. Pongo bichota, No, porque el otro día ya me cayó un reclamo de derechos de autor. El otro día puse unos openings bien alterados. Y me cayó la ley. No, por aquí llegamos, ¿no? Ya me hice bola. Que pongan Yunagui. Se Bad Bunny, que se echó. Se cantó su opening, ¿qué? Se cantó su opening el Bad Bunny. Ay, por aquí llegué, seré tonto. Ah, sí. Sí. Te quitan las armas. Vale.
Va a ser como... Hola. Acá está ahí estaba el cofre, el frasco de la... de mi hija, Perdona la espera, ya estoy aquí, chamaquita. Uy. Propuesta tentadora, ¿eh? A una muñeca no hay que darle de comer, no hay que cambiarle pañales, no hay que bañarla, no hay que... Y mi arma. Sale mejor, ¿no? Uy, mi arma. Ay, no me la creo, me asaltaron. Me asaltaron. Qué talento, ¿eh? Qué talento en esta colonia. Interactuar. Échame una mano, ¿no? Examinar el brazo. Hala, cómo lo mueve, ¿no? Soltar brazo. Esa de la mesa es una inflable. Hola, tiene unos ojos, Aquí estaba la foto con Mía, ¿no? Sí, ahí está la foto. Épale. Es la Mía muerta, Fue el Brian, sí. Es la Mía muerta, así quedó después de que la evaluación el Chris. De ese títere no te muevas. Es una muñeca de Mía. Ah, es una muñeca de Mía. Espérame, voy a guardar. Vale. Ok, esta muñeca es todo el puzzle, ¿no? ¿Me dices? Básicamente, déjame explorar tantito la zona. Pero básicamente este es todo el puzzle, ¿no? Vale, lo entiendo. A ver, vamos a examinar parte por parte. Ahora esta mano. Un anillo. Se lo sacamos. Yo ya no me acuerdo quién es Mía, pero sube. Mía es la esposa de Ethan. La del Resident Evil 7. Anillo cubierto de sangre, vale. Entonces, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Vale, examinar la boca. Uy, verás que va a salir algo de ahí, La muñeca tiene las respuestas del puzzle. Anillo cubierto de sangre. No creo que le tengas que meter el anillo, ¿no? Ok, necesita una herramienta para sacarla esa cosa. Vale. Deja, ciérrasela. Veamos el pecho. A la Mía se la... Ay, no puedo. A ver. Las venas son demasiado resistentes. Voy a necesitar cortarlas. Vale, entonces me imagino que en las patas... En las patas... O en esta misma... A ver, interactuar. Examinar el hombro. ¿Tendrá algún tipo de navaja o algo así? Vamos a arrancárselo. La loca que secuestraron, esa mera. Llave de plata. Vale. Ya se empezó a tener esto. ¿Será la herramienta que pienso, no creo, A la llave de plata, yo creo que con una llave de plata se puede cortar. Pues no, Que se calle la muñeca. Examinamos la pierna. Nada por aquí. Vale. Soltamos la pierna. Estamos deshaciendo a la Mía, Vale. Esto parece una pieza de... ¡No! Palometa. Es como una cosa para dar cuerda a las muñecas, ¿no? Creo. Me suena. ¿Qué es eso? Interactuar. Esta mano tenía unos ojos. Que de momento no sé qué hacer con esos ojos. A ver, ¿qué otra cosa podemos interactuar? No creo que ocupe la palomera aquí, No. Ya no tengo más espacio para examinar, O es la cara. Ah, claro, los ojos. Ah, órale. Mover el ojo. Examinar el ojo, a ver. Ahora los alrededores, vale. Pero este ojo es un águila. Un cuervo, mejor dicho. Y esta mano. Deja ver si ya se activaron los ojos, a lo mejor. No, nada. Vale, a los alrededores ahora. A ver, la llave a lo mejor es para acá, ¿no? Bueno, a lo mejor no, es para acá. Con eso. La venda deberíamos poder quitarla con la mano, Es que somos tontos, A veces no sé si el Ethan es tontísimo o es muy bueno. Vale, agua. Que se tire el agua. No es cierto. ¡Hala! Ya no la puedo cerrar ahora. No puedo usarse aquí. No me la creo. Esto me recuerda al puzzle. Voy a lavar el anillo, claro.
Anillo, sí, anillo, anillo, anillo. Anillo de bodas, vale. Eso me recuerda al puzzle de Lucas, del Resident Evil 7. Donde también me quitan las armas y es puro puzzle. Y ahora con el anillo tendré que ir a hacer algo. Pues ponérselo. Hombre. No me sale lo de inspeccionar aquí en la mano, ¿eh? En la boca, ¿qué tenía? Nada más quiero recordar qué tenía en la boca. A ver, no creo que con anillo de bodas. No. Alguna herramienta. No creo que el anillo vaya ahí, ¿no? No, no, ni de chiste. Épale. Estoy escuchando como un reloj, como un temporizador. Aquí irá el anillo. Busco una caja municipal para Palomero. Vale. No debería haber sustos aquí, ¿no? Vale, entiendo. Cambiar símbolo. ¡Hola! A mí me hace falta esta cosa para abrirlo, vale. Vale, por aquí no es. Vamos a buscar la caja musical. Caja musical. No la veo. Momento de pensar. Yo creo que está en la otra habitación, y no la vi. Porque aquí no hay salida, ahí tenemos que meter un código. Está cerrada por dentro. Caja musical. Esto no se puede agarrar. Con el anillo puedes abrir la puerta. ¡Hala! ¿En serio? ¿El anillo? El anillo va allí. No, no me suena que vaya el anillo ahí. ¿Te refieres a esta puerta? A ver, no creo, ¿no? No. A lo mejor era otra puerta, ¿eh? A lo mejor, lo más seguro. ¿Cuál puerta? Esa puerta tiene grabado lo que tiene la muñeca en el ojo y la mano izquierda. Esta casi sí me da miedo. Esa puerta tiene grabado lo que tenía la muñeca en el ojo. Y la mano izquierda, a ver. Vamos a examinar. Ajá, tiene un halcón. Y el patrón abre la puerta, vale, a ver. Un patrón. Y en la mano tenía los ojos cerrados, ¿no? Pues que claro, los tiene cerrados, no se ve qué son. El anillo tiene un patrón, vale, a ver. Entonces tenemos que examinar el anillo, ¿no? Anillo de bodas. Lo movemos. No. Tiene un patrón el anillo. A ver. Es que claro. No sé cuál es cuál, ¿eh? Interactuar. Ah, vale. O sea que ya entendí. O sea, te refieres. Es esto. Y aquí el anillo. Ay, no, me equivoqué de hueco. Tiene un hueco en el que podría encajar algo. Creo que así es, ¿no? O es este... Es que es este. Este es el símbolo que tenía en el ojo, ¿no? ¿Y aquí? ¿El anillo de bodas? No. Según yo... A ver... Ah, están cerrados los ojos. El anillo abre la otra puerta, la del inicio, para volver. Ah, esta puerta. Ah, ok, tengo que poner la fecha de la boda, ¿no? Básicamente. A ver. 05-29-11. Ya vine de New. Hola. Estamos tratando de resolver puzzles. 05, creo que era 29. Voy a regresar a ver porque ya se me olvidó. Una disculpa, a ver, anillo de bodas. 05 29 11, vale. 05 29 11. Y si en el hueco pones el brazo, no,
No creo, ¿eh? Vale. Ahora tenemos que buscar la caja de música. La caja de música. Me parece... Bueno, me están haciendo la invitación a entrar aquí, pues yo entro. Si me están haciendo la invitación, claro que entro. A ver. Uy, este lugar me suena de que lo vi en algún sitio, ¿eh? 0529, sacas a la caja de música interactual. ¿Qué hace esto aquí? Esto, esta caja de música estaba al inicio del juego, ¿no? O sea, era la, de hecho jugué con ella en el primer capítulo que hice. Jugué con ella y la aprendí y sonó la música y dijo, esta canción le encantaba a tu mamá y a mí o algo así, porque teníamos cargando a la Rose en nuestros brazos. Me suena. Por eso dice, ¿qué hace esto aquí? Otro puzzle. Mi niño, cambiar cilindro. Hola, verás tú aquí lo que se viene a reproducir, a ver. Se viene, no funciona, algo falla. Vale, a lo mejor tenemos que seguir las rayas esas que están ahí como cuarteadas. Es lo único que se me ocurre, la verdad. Vale. A ver, voy a reproducirla. A ver si se mueve más. No. No, no, algo falla. A lo mejor tenemos que empezar. Es algo con las rayas, estoy seguro. Tiene que ser de esa manera. O a lo mejor tiene que ir en... Tiene que cuadrar esto con... A ver. Un momento. Cambia el primero. ¿El primero? Este es el primero. Este es el que estoy, es el primero. El que cuadra con esa línea es este. Después sería este el que cuadra. Y ya aquí podemos variar porque... Ay, no me equivoqué. Ojo. A ver, estos hacen uno, ¿eh? Ah, vale, a ver. Podría ser... Así cuadra, ¿no? Este lo meto por acá. Este para acá. No, no cuadra, no cuadra. No, no, este yo creo que va segundo, ¿eh? No. A ver, a ver, a ver, a ver. Este cuadra. Fruta, yo no veo que estás cambiando. Hay unas rayas. No sé si se alcanzan a distinguir. Es lo único en lo que me puedo basar de momento, ¿eh? Lo único. A lo que le hallo sentido, vaya. El primero y el segundo van en últimos. Ah, caray. Bueno, pero es que ¿en qué segundo me dijiste eso, ¿eh? Porque también afecta. Yo creo que me voy a ver un video, ¿eh? Si no, que vamos a hacer esto muy largo. Me veo un video. Me veo un video porque... A ver, ahí en esa posición, ¿saben cómo va? No lo muevo. ¿Saben cómo va en esa posición? No muevo nada. Así los voy a entender más fácil. Porque estuve moviendo. O sea, estos dos, ¿dónde van? No voy a mover nada. Si alguien sabe, que me diga. Si no me dicen, pues ahora te busco. No, solo cambia el primero. O sea, este primero, ¿para dónde lo muevo? Y el segundo. ¿Pero para dónde lo muevo? Ni idea, aquí no puedo ayudar. Vale. Vale, no pasa nada. No, existe Google. No jala. Es que no sé si funcione por las rayas. Sepa, yo no veo nada. No sé si funcione por las rayas que estoy viendo. Ah, le di reproducir de nuevo. O algún otro patrón. No tengo idea. O sea, el segundo es primero y el primero va segundo, creo. Vale, no he movido nada. O sea, me están diciendo que... Este va acá, ¿no? No creo, sinceramente. Ándate al YouTube. Sí, sin las rayas. Sin las rayas.
Corre a YouTube. Vamos a YouTube. Vamos a YouTube. A ver, YouTube. YouTube, ayúdame, YouTube. Ah, se ve tonto. Tengo mi stream abierto en segundo plano. Eso me ha de consumir una net. Y lo tengo en máxima definición. Son, a ver. Caja musical Resident Evil 8. Ya. A ver, ¿cómo resolver el puzzle de caja musical? Ojo, a ver. Vamos a ver. Ojo, tío. Ojo, 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 tío. Ojo, chaval. Ojo, ojo, ojo. ¿Lo está haciendo como yo? Ojo, lo único que se me ocurre. A ver, un momento, ¿eh? Se me acaba de ocurrir. Momento robar info. Puede que no tenga nada que ver, ¿eh? A ver, ¿qué está haciendo, loco, el pibe? No se me había pasado ni por la cabeza. Está haciendo lo mismo que estaba haciendo yo. De acomodar las rayas. Tiene que ser algo así. Esto está claro que va a ver. Tienen que encajar. Estaba probando de todas las maneras posibles. Momento, ¿eh? Ahora te doy comentarios. Estaba probando de todas las maneras posibles. Esto tiene que estar bien ya, tío. No, le estaba... ¡Chog! Creo que no, muy pocas veces he tenido que pensar tanto un maldito puzzle. Tienes que hacer que coincida. Vale. No vi exactamente, ojo, ojo. No vi exactamente cómo es. Pero creo que esto va acá, como les dije que les estaba haciendo. Y esta cosa va acá. Y así. Ojo. No, voy a ver exactamente cómo es, ¿eh? Pero ese es lo mismo, que tiene que coincidir las rayas. Es eso. Tiene que coincidir las rayas. Una, dos, una, dos, una. Vale, a ver. Una, dos. Vale, es que acá está el error. Ya, tope el error. Esta. Ay, le di reproducir, es que soy tonto. Cancélate, cancélate. Funciona, algo falla, ya sé que algo falla. Aplica las clases de probabilidad. Creo que esa cosa, sí, la clase de probabilidad, ¿eh? Totalmente. Esta cosa acá. No, aquí ya está mal. Esto acá, y esto acá. Calcula todas las probabilidades. A ver, voy a volver a ver YouTube. Es que no se, es lo mismo, ¿eh? No se distinguen bien las rayas. Una. Vale, la que tiene dos rayas. ¿Cuánta la que tiene dos rayas? Esta. No, debí reproducir de nuevo, que soy tonto. No pasa nada. Nos vemos, nos comemos otra vez la música esta pedorra. La que tiene dos rayas, que es la que está en el centro. Esta va acá. Y ya estaría. Creo. A ver. ¿O no? Sí, ya estaría, ya, según yo ya estaría. Ya está. Ya está. Vamos a agradecerle, vamos a darle su respectivo like al chico. Listo. Ya estuvo. Bueno, bendito sea Dios. Así con los blancos, ya estuvo. Sos un grande, Daniel Espita, grande el bicho. Grande el bicho. ¿Qué nos dio? Ya ni vi. Pinzas. Las pinzas es para sacarlo de lo de la boca, ¿eh? Siu, siu. Pinzas huele a boca, ¿eh? Pinzas huele a boca. A boca yo te amo. Te lo digo de corazón. Suena a boca. No espante. No, viene aquí bien tranquilo para sacarle esta cosa de la boca. Y... ay, me puse a ver el ojo. Falso. Examinar boca, ¿vale? Usamos las pinzas. Pinza matafetos. No, vamos a sacar... una cinta de película. Verás tú, ¿eh? Esto huele al proyector. Que flipas. Apesta proyector. Ahí está la mía. Oh, Dios, no puedo decírselo ahorita, lo que sea menos eso. Ay, la mía estaba infectada. Tenía el virus. Y luego tuvimos a la chamaca. Oye, pero el proyector estaba en el piso de arriba, ¿no? ¿Tengo que subir el de arriba? Déjame, me doy una vuelta por acá.
Pero el proyector, según yo, estaba en el piso de arriba. Arribita. Tons, no sabría decirte. Oh, rayos, muñecas, qué mello. Así sí tengo mello. No, no, no. Cero miedo. Va a ser arriba, va a ser arriba, porque aquí no hay nada, absolutamente nada para proyectar. Voy a guardar, porque no quiero que pase lo de siempre. Vale. Oh. Ah, no, por aquí todavía no podemos pasar. Va a ser arriba. Va a ser arriba. Hola. Es abajo. Es abajo, sí, está abajo. Hola, lo bueno que me dices, porque si no, yo iba para arriba. Ah, caray, abajo, pero ¿dónde? Ya nos buscamos, ya nos dimos vuelta en todo lado, ¿no? De ese lado no podemos pasar, definitivamente. Ah, a lo mejor simplemente tengo que examinar esta cosa, ¿no? Hasta que pase algo que no voy a decir, no puede subir. Vale, vale, vale. Esta cosa, a lo mejor, a ver. No, es literalmente es un peluche. Pero es abajo, entonces todo es abajo, todo es abajo. ¿Será de estas cintas que tenemos que mojar para que den...? No creo, ¿no? ¡Hola, bestia! Estos puzzles, ¿eh? No parece, es que no parece, no parece, no parece. No parece haber nada, está cerrado por dentro. Este chico me llena de orgullo, ya no es spoiler. Aprendió la lección. Ando buscando una muñeca para partirle su cara. El mismo suelo que pisa hoy lo va a llenar de sangre. No, 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 no. ¿Alguna lámpara o luz? Eso es lo que estoy pensando. Porque normalmente de esas películas, bueno, es que no sé si sería una película o una foto de esas instantáneas que tienes que ponerlas en un cuarto oscuro. Cerramos esta cosa. Pues que no me sale nada para interactuar. Normalmente si es algo me sale para interactuar. No creo que tengamos que seguir inspeccionando a la bichota, ¿eh? Si apago la luz, hay un interruptor por acá. Ese es el interruptor, pero no me deja pincharlo. No tengo idea. Buscando ando, ¿eh? Pero... no parece, no parece, no parece. Vamos a recurrir de nuevo al YouTube. A ver. ¿No estás en el elevador? ¿No estará en el elevador el proyector? En el elevador. O sea, el proyector yo me acuerdo que estaba arriba. Yo me acuerdo. Ahí no es. A ver acá. Ay, sí, cierto. Yo pensé que estaba arriba el proyector. Por eso no, y como me dijiste que arriba no era, por eso mismo no subí. Verás, tú ahora hay que acomodar esto, ¿eh? Vale, a ver. Vamos a reproducir la película así para ver cómo se ve. No creo que sea el orden correcto, vale, no me deja ni verlo. A ver, esto es un recuerdo de lo que hicimos cuando empezó el juego. Creo que vi el peluche primero. Es según el patrón. Como que según el patrón. Entonces, a ver. No. Me acuerdo. Hijo, su madre. Es que esto tiene que ver con el inicio del juego, pero no lo jugué hace mes y medio, el inicio. Es cuando cargamos... esta es cuando estamos viendo a Mia el anillo. Creo que esta va primero, a lo mejor. ¿Este qué era? ¡Ah! Ya me acordé. Cuento uno, sí, el cuento es lo primero que le contamos. Después... después cargamos a la niña, creo. No, creo que después se ve el dedo de casado. Y después la vamos a arropar. A ver esto.
No. El cuento sí es el primero. Es el primero porque empieza contando la historia del cuento. Después cargamos a la niña y vemos el dedo, a lo mejor. No creo que sea el orden correcto. Algo falla. La caja de música al final. La caja de música, según yo. La caja de música es antes de arropar a la niña. Entonces, a lo mejor es cuando la acostamos. A ver, así. El peluche antes de la arropada. Sí. El peluche es antes de la arropada. No, la caja. No, bueno, el peluche no estoy seguro. Pero la caja de música es antes de la arropada. A ver. Bueno, a lo mejor esto cuenta como arropada. A ver. No. A ver, estoy seguro que la caja va antes de la arropada de niña, ¿vale? Porque esa fue la última que hicimos. A lo mejor va así, ¿eh? A ver. No. El peluche, es que el peluche. Ah, el peluche antes de la caja de música, no creo. No creo, el peluche estaba en la habitación de la niña. La caja estaba en el pasillo. Cuando nos cuentan el cuento, cargamos a la. Es que no sé si es arropada o es cargar a la niña. Voy a intuir que es arropar. Empezó el juego. Nos leyeron el cuento. Cargamos a la niña. La subimos. Vimos la caja de música. Y entramos al cuarto de la niña. Entonces, por ende. Bueno, a lo mejor esto va acá. Y así. No, hombre, no. Ay, 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 ay. Vamos a buscar en YouTube, ¿eh? Vamos a ir a YouTube. A YouTube, bebé. A ver. A YouTube, bebé. Pero es que es algo así. Estoy cerca, estoy cerca. A ver. Película. Orden. Resident Evil Village. Es que es así, es así, es a. A ver. No me la creo. Estábamos mal, banda, ¿eh? Pero, gente. Es que, mira, somos tontos. Aquí dice el orden. Aquí dice el orden. El mejor amigo de Rose es el peluche. A Rose le encanta el cuento, lo más importante del mundo para nosotros, la bebé, un regalo de bodas de la abuela, la caja de música y prueba de amor de Ethan. O sea, el mejor amigo es así. Ay, pero las risas. Oye, pero ay, pero las risas no faltaron. Es que somos tontos, ¿eh? Somos tontos. Lo más importante para nosotros, el regalo de bodas y la prueba de amor. A ver. Es que el juego. Por culpa de nosotros, el champú trae instrucciones, ¿eh? Vale, ese es un pozo. Es un pozo con una especie de cuna. Hay que estar atentos, ¿eh? Porque aquí está la respuesta al siguiente puzzle. Y una bajada al pozo, vale. Se cayó. Normal, terminas de ver una película y se cae la pantalla, claro que sí. Bueno, vámonos al pozo, porque seguramente voy a tener que ir al pozo. Mira unas muñecas. Anabel 1, Anabel 2, Anabel 3 y Anabel 4. Hola, ¿tú qué tenías? Tijeras. Uy, con las tijeras podemos romper las vendas. Tijeras. Pero Itan, no tienes mano. No me la creo. Los teléfonos ya no tengo confianza desde que me marcó Zoe en el 7. Lo mismo pasó, ¿eh? Lo mismo pasó en el 7. Decía que no había señal y mira, estoy mocho, banda, estoy mocho. Es que lo sabía, lo sabía. Me marcan, no hay señal y luego me marcan. Es que lo mismo que en el 7. Te llaman. Es que ya lo sabía, ya lo sabía. Mía, ¿de qué estás hablando? Esa mía, es que Litan está loco, ¿eh? Yo no sé por qué se casó con Mía. Tiene tantos problemas mentales. Pero bueno. Vale, aquí falta algo que es como un bebé. Una imagen de un bebé. Ay, Mía. Ay, Mía. Es que esa Mía, ¿cómo me tiene harta la Mía, eh?
Pero métete, hijo. Choqué contra la puerta y no entró. ¿Qué les pasa? ¿Por qué avientan esas cosas? Tijeras. Verás tú lo que tiene acá, ¿eh? Va a tener los balazos que le metió el Chris Redfield. Vale. Ay, mía, ay, mía. Si se van a conseguir una novia como mía, mejor ni se consigan una novia, ¿eh? Lo digo por experiencia. Ya con eso se debería abrir, ¿no? Sí, ya, porque ya el patrón ya estaba puesto. No se ve nada. Esta es la película. Nos vamos a bajar por el puente. Digo, por el puente, por el pozo. ¿Cuánto llevo de stream? Pregunta seria. Hola, 2 horas 11. Un poquito más, un poquito más, ¿eh? One more. Nos podemos hacer a la acá está la carreola. Ethan merece algo mejor. Sí, sí, madre mía. Madre mía. Sí, sí, nunca mejor antes dicho madre mía. Ethan merece algo mejor, merece algo mejor, la neta. Merece, por lo menos merece que coger, vale. Llave del este eléctrico. Mira, acá está esta es la mía, casi la misma. ¿Y las escaleras? Hola, oh, acá están. Prepárense, se viene. Va a ser una muñeca, ¿eh? Va a ser una muñeca la que está llorando. Cállese, cállese. Ponta la sube que le da miedo a las muñecas. Ya se cayó la morra. Ay, gracias. Hola, ya se puso rojo. Ya se enojó. Sigue la sangre. Sigue el intestino. No es muñeca. ¡Ah! Usa la pinza matachama. Este clip, este fragmento lo vi en... Lo vi en Facebook, ¿eh? Este fragmento lo vi en Facebook. Ya sé lo que viene, ¿eh? Justo lo comentaba... Espérame un momento. Justo lo comentaba hace rato que vi un fragmento en un stream de una niña, de un bebé gigante que me perseguía. Y entonces si me dices que no es una niña, es el bebé mutante, ¿eh? Estoy seguro. A ver, denme un segundo. Esto no sirve, no entiendo por qué no sirve. Pero bueno, a ver. Espérenme un segundo. One moment, please. No sirve, ¿eh? No sirve. Una función de mi bot no sirve, no sé por qué. Pero bueno, ni modo. ¿Están listos? Vamos a darle, ¿eh? Ahí sale el bebé mutante, sí. Sí, efectivamente. Aquí va a salir el bebé gigante. Esto lo vi en Facebook, ¿eh? A ver, esto es fácil. Mientras no se atrapa el bebé gigante, no pasa nada. Lo mismo de todos los Resident Evil, no hay que ponernos nerviosos, hay que esperar a que venga por acá, izquierda, derecha, él agarra izquierda, yo agarro derecha, él agarra derecha, yo agarro izquierda. Así de fácil. Y tenemos las pinzas matachamacos, claro que sí. Ah, no, no las tenemos, olvídenlo. Mojoncio. Razón número 10 para no tener chamaco. El hijo de los norteños, ¿eh? Ojito, cuidado. No, eso sí, ese es un hijo entre primo y prima, fácil. Vámonos. Así salen, ojito, cuidado, Está cerrado, el morro vino de por acá. Todos venimos por acá. Ah, tenemos la llave. Nice. Esta cosa la ocupábamos, para ponerla. ¿Vale? Por acá, antes de que llegue el chamaco. Así es como son en actitud monstruo. Su verdadera naturaleza. Aquí es donde nos pusieron la peli. Su verdadera forma, efectivamente. Tenemos que irnos por acá abajo. Puede ser, ¿no? Aunque me va a salir de nuevo el bicho, ¿eh? Hay que estar al pendiente. Relieve del niño. Vámonos. Harta mágicamente el bebé va a salir de aquí, ¿eh? Porque él puede atravesar todo y yo no. Una cocina, vamos a hacerle un sándwich. Con un sándwich yo creo que se relaja. Repara el elevador y subes. No me la creo. Vale.
Posible, vale. Ay, no me la creo. Ay, pues lo bueno es que tengo linterna, ¿eh? Ya me iba a dar algo. Ándate a la cocina, Alfa. Ay, no, no. Codicia media limpia al fin. ¿Cómo? Codina media. Debajo de la cama, lo troleas y corres. Ah, vale. Sí, lo veo. Bebote. Cocina. Vale. Bebote. El bebote sale en Toy Story 3, ¿eh? ¡El bebote! Ya sabes, traductor, perdón. Sí, no pasa nada. Ahí viene el bebote. Ahí viene el bebote. Métete debajo de la cama y... y cuando el nenuca duerma, lo asusta. ¡Ah, se duerme el nenuco! Vale, hay que asustarle. Jalamos los pies. ¡A la madre! La suya se lo perdió cuando salió por primera vez, ¿eh? Al nenuco. No, no soy tu mamá. ¡Ay! Pero, ¿cuánta mamá, eh? El valle del troleo, vámonos. Uy, Roberto López, gracias por el like. Vámonos que viene el nenuco. Por eso en Toy Story 3 el nenuco era malo, ¿eh? Porque tiene los traumas de este juego. Vámonos. Elevador. ¿Dónde está el elevador? La verdad no sé, nunca lo he jugado, pero estaba malón asustarlo. Sí. No, sí entendí. Vámonos, el elevador estaba por acá, ¿no? Creo. Fusiles. Ahí viene el nuque, ahí viene el note. ¿Por qué no se prende el elevador? No me la creo. Hola. Oye. Vámonos. Se comió al oso. Adiós, neote. A ver. Creo que tienes anquinas, pero vete a checar. Vete a checarlo. Uf, el bebote. ¿Y la música del elevador? ¿Para cuándo? Ahora ya vamos con el boss final, ¿no? Ja. Mucha risita, pero ahorita que te crujan. Oye, cinemática ya no controlo nada. Ahora el jefe, sí, ahora el jefe. No te vayas, no puedo permitirlo. Con vida, ¿eh? ¿Ojo? Vamos a hablar a las escondidas, ¿vale? Tu vida está en... No me la creo. Se fue por acá, ¿eh? Vamos por allá. Encuéntrame. No me gusta jugar a las escondidas, ¿eh? No me agrada jugar a las escondidas. ¿Está cerrado? No me puedo ir, obviamente. Gasté tiempo innecesario. Lo más seguro es que esté en el segundo piso, ¿eh? No creo que esté en el primero. Pero tenemos que examinar todo. Gabriel Ramos Villacena, gracias por el like. Por aquí llegamos, ¿no? Por aquí no creo que sea el segundo piso, sí. Era evidente que iba a estar en el segundo piso, gracias. Voy para allá corriendo. Hola amigos, saludos desde Bolivia. Hola Alex. Saludos. Saludos desde México. Jugando Resident Evil 8. Justo llegas en el enfrentamiento contra el boss. Alex Cremento. Alex Cremento. Gracias por el like. Ojo, ay, me mordió. Me mochó otro dedo, eh. Sería mejor si Rose no hubiera... Puto engendro. Luego sigues la sangre, vale. Acabar la masacre, mátala, auto, mátala. La matamos. Sigue la sangre como en el buen Outlast. No veo la sangre, la verdad, ¿eh? No veo la sangre, no te voy a mentir. Ahí está, la sangre. ¿Para dónde se fue la sangre? Ah, para acá. Lotso. Anabel.
¿No te libraste de ese troll? Sí. No, no, es un nombre, es un nombre. Es el nombre, es el nombre. No pasa nada. Sangre, sangre, sangre. ¿La escucho por acá? Acá está. ¿Dónde te ibas, eh? A la tercera se muere. La ley. ¿Rose, también la tratas así? Es que ella es mi hija, tú no. Ponta la morras. Seguimos la sangre de nuevo. Xochimilco año 2050, sí. Efectivamente así. Sí, está. No sé dónde está, ¿eh? Se me piró y ahora no sé dónde está. Acá está. A la tercera la vencida. Pruébame. ¡Hala! Que le empezaron a salir lombrices, ¿eh? Desparasítense, chavos. ¿Les van a quedar así, eh? ¿Pero qué crees que estás haciendo? ¡Órale, Ethan! Todavía deja que hable. ¿Estás diciendo que la bebé que buscábamos aquí es la hija de la loca que te mochó la mano y tú se la de la grapaste? Sí. Bueno, a ver. Sí y no. No sé si me entiendas. Son las lombrices del perro panzón. Vale. Mía. Lo solucionaré todo. ¿Qué? Oh, ah. El bracito de tengo que de Rose. Hola, esa cosa es este interactor. Es la llave, ¿no? Vamos a combinar la llave. Vale. ¿Ella está detrás de todo esto? Todo chiquito, todo panza. Frasco piernas. Épale, mis piernitas. Angie. Hola, me llevo la muñeca. Me sirve. Amigo, una pregunta. Me gustan hacer clips. Nunca hice directos por miedo. Pero ¿por qué? Bueno, a ver, puede que sí dé un tantito de nervio, ¿no? Miedo a lo mejor no, pero nervio sí, por lo que puedo creer. ¿Cuánto ganas al mes? No gano nada. Nada, absolutamente nada. A ver, una pregunta un poco rara. Tengo... ¿Qué será? O sea, no soy un grande, ¿no? Si es alguien grande, obviamente, pues ganan bastante. Pero, si quieres saber cuánto se gana, ese me viene con todo. Si quieres saber cuánto se gana, te puedo decir, porque se ganan unos besitos míos al mes. Te puedo decir cuánto podrías ganar, pero eso ya depende totalmente de ti. O sea, cada estrella que te manda un... Aquí se gana por estrellas, ¿vale? Por donaciones. Facebook no te paga, no, nada de eso. Entonces, por ejemplo, si alguien manda 15 estrellas... 10 estrellas, supongamos, ¿no? Si alguien manda 10 estrellas, me está donando a mí 0.01 centavo. O sea, un dólar de centavo, creo. ¿Cómo se dice? ¿Un céntimo de dólar, se dice? Eso es lo que ganas tú con 10 estrellas. O sea, si alguien me manda 10 estrellas... Jaja, Dani, otra vez anda. Eso se gana. En total, si tú juntas que la gente te done... Creo que son 10.000 estrellas. Es un equivalente a... Son 10.000 o 100.000, no me acuerdo. ¿Cuánto era? Creo que son 10.000. Si tú logras que la gente te done 10.000 estrellas en donativos, esto equivale a $100. Pero claro, yo llevo haciendo stream un año y llevo $35. Creo que llevo $35, ¿vale? Un año. Pero no puedes retirarlo hasta que sean $100. Entonces yo absolutamente en un año no he ganado nada. En un año nada, no he juntado ni nada. Bola, sol y luna, ¿vale? Entonces eso es una respuesta rápida. Ya si quieres una respuesta... No me la creo, ya otra vez a estos vatos. Ya estaba bien tranquilo yo sin enemigos. Oh, qué pesados los vatos, ¿eh? Estado jarioso. Pero esa es la respuesta. Ya la otra respuesta depende de si... Si eres un streamer grande, ya tienes contrato con Facebook, ya ganas por colaboradores. Y eso yo no sé, porque no. ¿Pero estos datos no se mueren o qué? Lo hace por amor al arte, lo hago por amor al arte. Y aparte, esta cosa la quiero.
Vamos a darnos. Es que ni hoy no tengo balas. Y es que a cuchillo me van a matar. Y estos vatos aguantan que no veas, ¿eh? Es que ya cuántas balas le metí, ¿no se muere? Vamos a evitarlos, ¿eh? Vamos a evitarlos. Me van a chacalear aquí. Me van a chacalear. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo creo que será buena idea ir con el duque, ¿no? Ay, por aquí no es. No me la creo. Ajá, y por ejemplo, en cuanto a ¿cómo se llama? Miembros. Si alguien se hace miembro, Facebook te deja el... Creo que hay un arma en una casa ala. En cuanto a miembros, Facebook te deja el 100% de las ganancias. O sea, porque si alguien se suscribe a tu canal en Twitch y la suscripción vale, yo que sé, 100 pesos, tú ganas 50, ¿vale? Y Twitch se queda los otros 50. Ahora, si obviamente existen contratos de tú te quedas el 75% porque eres grande, yo me quedo con el 25% y así, ¿no? El mapa debería decir, vale, vale. Entonces, Facebook no, Facebook te deja el 100%. O sea, si alguien se colabora con tu canal y tu página y la colaboración vale 20 pesos, tú te quedas con los 20 pesos total. Proyector de proyectiles, vale. Pero eso ya va a caducar, o sea, es solo de momento. Guardar, yo creo que voy a guardar, banda, y lo voy a dejar por aquí, Ya, fue mucho Resident Evil por hoy, Ya llevamos, ¿cuánto llevamos? Ah, ya estuvo bueno, ya. Por hoy creo que estuvo 2 horas 27, vámonos a dormir. Mañana junto a esta arma, hoy la cámara se está muriendo en el peor momento. Cámara, vive, ya está, vivió. Bueno, chat, nos vemos en el próximo stream. Gracias por pasarse, claro que sí. La cámara, ya saben que se está muriendo, siempre se muere. Está en sus últimas la cámara. Entonces, gracias por pasarse, Matías, Cari, Dani, todos los nuevos. Y la neta, gracias por echarse aquí las 2 horas 27, tremendo. El Alex, tremendo también, muchas gracias. Así que nos vemos en el próximo stream, espero que sea mañana. Así que, sale, banda. Sayonara, sayonara, sayonara. Sale, buenas noches. Coman bien, Tomen agua. Sale, bye. Bye, vámonos.